buenas noches. ¿Qué tal? Saludos, tripulación. Bueno, ya estamos aquí, una nueva temporada más de Game 360. Me hace muchísima ilusión porque sé que queréis que ya volviésemos al formato normal. Ya estamos en septiembre y empieza a hacer frío, ya empieza a llover y ya iba, bueno, pues tocando volver esos domingos que tanto os gustan y que os alegran ese ratito de antes de ir a dormir, justo ya cuando empieza la semana laboral, cuando empieza el lunes de depresión de volver a la oficina. Así que ya estamos aquí, temporada cuarta, que se dice pronto. Y como no podía ser menos, este proyecto no solo es mío. El canal lleva mi nombre, pero este proyecto no es mío. Y es un honor y un orgullo dar la bienvenida de nuevo, de los domingos, a mi queridísimo y gran amigo Juanma. Muy buenas noches, ¿qué tal con tu cortina de estrellas? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Arla. Muy buenas noches, tripulación. Pues nada, aquí, como quien dice, como tú bien has dicho, ¿no? Comenzando la temporada ya 4. Cuatro años ya han pasado desde que empezamos la andadura de hacer los programas estos domingos, ¿no? Y la verdad es que con mucha ganas, ¿no? Porque para mí personalmente, aunque siempre se dice que el verano es la época mejor del año para poder jugar, a mí siempre he tenido cierta predilección por el invierno, el frío y esas cositas para poder ponerse tarde delante de la consola o del ordenador para echar un ratillo. Así que nada, con mucha fuerza, con las baterías cargadas y con toda la ilusión para encarar ya el último trimestre de 2023 que ya poco a poco se va encaramando hacia su recta final. Totalmente, tío. Ya mismo ya está aquí el 2024. ¿Cómo pasa el tiempo, Juanma? Nos hacemos ya mayores, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo es una pasada? Si lo piensas bien, tío. Es una pasada como ya ha terminado el verano, que parecía ayer, cuando estábamos justo hablando de oye, esto 2023 va a ser la bomba, va a ser la hostia, tal, no sé qué. Bueno, pues ya se acabó todo eso, ¿no? Estaba aquí quitando la cámara del otro día, ahora ya te estoy viendo, ¿vale? Y es que tenía la cámara, como lo he hecho, como los domingos lo hacía yo solo, pues estaba la cámara mía puesta sola, ¿sabes? Así que ya nos vemos. Pues eso, tío, que te decía, que hay que ver que cómo pasa el verano, que rápido pasa todo y es una locura, tío. No sé, dicen que es un efecto psicológico de la edad, el tema del paso del tiempo, pero a mí es que los años, tío, es como en plan de llega el verano y digo, ya se va a terminar. Así que no ha dado tiempo a jugar unos cuantos títulos. ¿Tú has jugado muchos títulos? Di el número, luego ya hablaremos cuáles, pero ¿has jugado mucho o no has jugado mucho? Sí, por lo menos dos o tres de manera profunda, aunque yo he guarreado mucho. Tú sabes que me gusta mucho probar chorradita de mods y todas esas tonterías en el ordenador. Y aparte de jugar a juego de una manera más profunda, sí, he cacharreado mucho estas vacaciones, la verdad. Has cacharreado bastante, ¿no? Con tu PC gamer ahí. Si es que es lo que tiene el PC gamer, que tiene esa jugabilidad de los mods, del cacharreo. Maravillosa. Maravillosa. A quien le guste, es estupendo. Es verdad. Hay que reconocer que la inmediatez de una consola, al darte las cosas, digámoslo así, como de una forma totalmente enclaustrada, ¿no? O cerrada, mejor dicho, pues no hay tiempo que perder, meter el disco, jugar y ya está, ¿no? En el PC siempre el gusanillo de ¿y si toco esto? ¿Y si mejoro aquello? ¿Y si me bajo no sé qué? ¿Y si me bajo este mod? Porque luego hablaremos de los mods y esas cosas. Y ya te digo, ¿no? Así que, bueno, Juanma, no nos enrollamos más, que nos ponemos aquí muy nostálgicos y hay que empezar con la noticia de semana, que hay un montón de cosas. Y venga, que, uy, tú tienes que hablar muchas cosas, ¿eh? Este verano ha aparecido un poquito y me imagino que querrás opinar de muchas cosas. Así que venga, hay que darte a ti bastante tiempo hoy. Lo dicho, no me enrollo más y empezamos con la noticia de la semana. A Topel, ¿por qué no carga? ¿Por qué no carga el...? Hoy estamos desentrenados. Hoy estamos desentrenados, tío. Por eso no carga, tío. Porque estamos desentrenados. Venga, ahora sí, la noticia de la semana. Bueno, Juanmita, noticia de la semana, que tenemos lo más grande aquí, pero vamos, no sé si nos dará tiempo, iré filtrando lo más importante. Bueno, vídeo de juego que se retrasa a enero. Hablo de Alone in the Dark. Han sacado un nuevo vídeo, que es este que estoy poniendo aquí,
¿vale? Especial de las criaturas, Making the Monsters, se llama el vídeo. Y bueno, nos enseña un poquito parte de las criaturas que van a encontrar en este juego. Recordad que el juego, voluntariamente, debido a la cantidad de títulos que ve en octubre, ha parecido retrasarse a principios de año, concretamente creo que a enero, si no recuerdo mal. Creo que han hecho bien, en mi humilde opinión, ¿eh? No sé qué opinas tú, Juanma, porque crudo lo tenían con todo lo que salió en octubre. Pero bueno, el título, este, el Alone in the Dark, ya sabéis, juego de survival horror, de terror y tal. Pues nos cuenta justamente en este tráiler pues un poco las criaturas que nos vamos a encontrar. Intentan como vacilar en el buen sentido de la producción y de los gráficos. No sé qué te parece y no sé qué parece este retraso, Juanma. Hombre, a ver, sinceramente, ¿no? Con el año tan brutal de títulos que tenemos, pues a ver, por un lado puedo llegar a entender, ¿no?, que ellos consideren, ¿no?, que buscar una nueva ventana de lanzamiento pues para intentar maximizar, ¿no?, su rédito económico, ¿no? Pero yo es que tengo la sensación de que este proyecto de Alone in the Dark, por mucho que intente buscar su propia ventana de lanzamiento, me parece un juego cuanto menos con una falta de presupuesto bastante importante y al que yo, al menos en mi humilde opinión, le veo ciertas lagunas y ciertas perezas que no sé si en algún momento se podrán enmendar, ¿no? Yo a Alone in the Dark le tengo que agradecer que debido a su concepción como propio juego, pues existe Resident Evil, que es una de mis sagas favoritas, pero a mí Alone in the Dark es que personalmente nunca me ha Nunca te ha llamado. Me ha tenido un tono un cierto hortera que a mí siempre me ha echado un poco para atrás, ¿no? ¿Tú crees que el haber contratado dos actores famosos como protagonista es un acierto? O no, siendo un juego de presupuesto quizá un poquito más ajustado, digamos así, que un Gears of War o un The Last of Us o cosas así potentes, ¿no? ¿Crees que el haberse gastado tanto dinero en contratar dos actores famosos para los protagonistas, crees que es un acierto o es un...? A ver, puede ser, hoy en día ya, a ver, eso yo creo que es un poco más cosa del pasado, ¿no? El buscar una cara reconocible, ¿no? Para intentar ganar cierta promoción de tu juego, ¿no? Pero yo creo, en mi humilde opinión, que este juego a lo mejor debería de reservar ese dinero que se han gastado, ¿no? Pues para buscar ciertas mejoras visuales o de diseño que a mí a priori pues me dejan muchas dudas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, de todas formas yo creo que este juego se la va a pegar bastante. Sí, ¿no? La verdad es que ya el anterior creo que fue horrendo. Yo pensaba que se había enterrado ya la saga, ¿eh? El anterior fue horrible. Alone in the Dark 4, que yo lo pude ver vamos, no tuve la mala suerte de jugarlo, porque yo lo jugué en casa del Terry en su ordenador de aquella época. El Terry es un amigo, para aquellos que no lo sepan. Exactamente. ¿Vale? Y la verdad que es que yo creo que es de los peores juegos que recuerdo en cuanto a final. O sea, lo del final fue una cosa esperpéntica, que nos quedamos los dos mirando así, diciendo, ¿en serio? ¿Esto se acaba ya el juego así? O sea, malísimo, malísimo, malísimo. Y este, pues, yo qué quieres que te diga, lo veo, si quitamos de la ecuación el rendimiento, que evidentemente es una alfa, ¿no? Y es todo lo que conlleva, no sé, lo veo el juego muy desangelado, no sé, con una paleta de colores muy ocre, no sé, no me termina con... Había una especie como de experiencia y demo para probar el juego y tal. Yo no llegué a probar, la verdad, no lo llegué a probar. Porque es que me ha pasado con Martín, una saga que me atraiga mucho y tal. Pero bueno, a ver en qué queda, a ver cómo sale. Bueno, más cositas por aquí, Juanma, más cositas que tengo aquí por aquí preparadas. Mira, los juegos del PlayStation Extra y del PlayStation Premium. A ver qué te parece este mail, este mes. Y bueno, PlayStation ahí como va metiendo dinerillo en suscripciones, ¿eh? Mira, han metido Nier Replicant, el 13 Sentinels, Aegis Rim, Sid Meier's Civilization, Star Ocean, The Divining Force, Sniper Ghost, Warrior Contract 2, Odin Sphere, Unpacking, Planet Coaster, This War of Mine, Cloud Punk, Contra Rogue Corps, Tales Noir, Call of the Sea, West of Death, Star Ocean Integrity and Faithlessness y La Pantrulla Canina, ¿vale? Sí. Y bueno, salen Dragon's Crown Pro, que me parece lamentable que salga siendo un juego exclusivo de PlayStation 4. Me parece. Ah, no, perdón. No sale, disculpadme. No. Entran como remastered y remakes en el... Que eso sí que me parece un escándalo también. Entran como solo para la parte extra, por ser remastered o juego
que estaban en PlayStation 3 en su día, Star Ocean First Departure R de PlayStation 4, Star Ocean Till the End of Time de PlayStation 4, Star Ocean The Last Hope 4K Full HD Remaster de PlayStation 4 y Dragon's Crown Pro, que me parece increíble, tío, porque son juegos de Play 4, aunque originalmente fueran juegos de PlayStation 3, no son juegos retrocompatibles, son versiones hechas para la PlayStation 4. No sé si me explico. Es como si dices tú que el The Last of Us Remastered, que salió la Play 4, no es un juego de Play 4, sino un juego de Play 3. No, es que no tiene sentido. O sea, es decir, es un poco eso, ¿no? Bueno, es la excusa que utilizan, ¿no?, para intentar darle un poco más de profundidad a su servicio y que parezca que ofrece... Pero, por ejemplo, pues, Odin Sphere debería estar en este segundo listado en vez de en el primero, por esa regla de tres, y ni es replicar lo mismo, ¿no? Ya, pero... es que es contradictorio. Replican, se toma como base el remaster de Play 4 y el de Odin Sphere, pues también lo mismo. Se toma... Es un juego de Play 2, ¿no? La misma base, ¿no? Hombre, yo de otra forma, viendo como poco a poco, ¿no?, a Netflix y a todas estas grandes compañías se le está ya cayendo la careta, ¿no? Y cada vez no hace nada más que subir los precios. Mismamente Microsoft con el Game Pass, ¿no? Yo creo, ¿no?, que por mucha paja que metan ahí, que por cierto, ahí hay juegos muy grandes, como por ejemplo Nier Replica. ¿Qué te parece el servicio? ¿Qué te parece? Hombre, la verdad que los juegos que se meten dentro de los servicios, hay títulos bastante interesantes, ¿no? Pero que esto lo de nuevo, ¿no? El servicio de PlayStation ha metido una subida progresiva, ¿no?, muy grande, ¿no?, de lo que es dinero y al final pues uno tiene que pensar al mes y qué es lo que realmente le compensa, ¿no? Si pagar el servicio o comprarse directamente el juego al que vaya a jugar y listo, ¿no? A mí realmente yo si tuviera este tipo de servicio es que no podría, a mí me generaría ansiedad porque no tengo tiempo para jugar a tantísimos juegos tan distintos y eso. No lo disfrutaría personalmente. Esto para los chavales quizás eso sería genial. Lo que tú dices, ¿no? Quizás, ¿no? Si eres una persona con mucho tiempo libre o si eres un chaval y tal, sí, pero quizá gente a lo mejor de una edad que tenemos un trabajo y tal. Bueno, habrá gente que sí, mucha gente que nos sigue que tiene estos servicios y le saca partido y les gusta o dice, bueno, para comprarme un juego, pues elijo aquí, no me como la cabeza, ¿no? Son formas de ver el mundo del videojuego. Yo, sin embargo, vino como tú, ¿no? Que quizá, y mucha gente que nos ve, pues quizá a lo mejor para tres juegos que juegas al mes, pues te los compras, ¿no? Y ya está, y los juegas cuando quieres y no tienes que estar, que si lo quitan y si lo ponen. Pero bueno, una decisión muy personal y eso. Yo creo que estos servicios de suscripción, joder, nos pilla con la época de la Mega Drive con 12, 13 años, me cago en 10. Nos da un volardo en la cabeza. Totalmente, tío. Hay que hablar, Juanma, rápidamente, porque hay mucha información y tampoco quiero perder mucho tiempo, solo quiero tu opinión rápida. Hay que hablar de los eventos que hubo esta semana. A ver, State of Play. Voy a resumirlo. Hay mucho. Va a decir, Arlan, pero hay más títulos. Bueno, sí, pero no voy a enrollarme mucho, ¿vale? Por eso vamos a ir al grano. A ver, del State of Play de Sony, yo destacaría lo siguiente: Spider-Man, nuevo trailer. Que sé que Juanma no quiere verlo. No, da igual, no te preocupes, vamos, que tampoco. A ver, no lo voy a ver con mucha profundidad, ¿no? Porque te puedo decir que... noticias siquiera alrededor de esto y tú me vas comentando, sí, y te explayas lo que quieras. Sí. A ver, han dicho que el juego puedes cambiar los personajes de forma instantánea de uno a otro sin tiempos de carga. Además, vacilan muchísimo de los tiempos de carga, del zoom, del cielo, ahí, cómo se mete la cámara en la ciudad, gracias al SSD mágico. También dicen que, como puedes ver, han doblado el área, directamente han doblado su tamaño. Han hecho como el Zelda, es decir, utilizan el mapa del primero, pero lo doblan. Le agregan un nuevo trozo, que sea parte de Brooklyn, ¿vale? Y luego, bueno, pues también le han metido más complejidad a los combates. Hay muchísimos tipos de ataques, distintos colores. Ahora tiene parries, Spider-Man, puedes bloquear, hacer contra. Y parece que lo... Dicen que según la review, porque la prensa ya la ha podido probar, es muy espectacular, muy continuista en cuanto a la secundaria y todo eso, cómo están enfocadas, pero muchísimo más elaborado a nivel de jugabilidad, mucho más profundo, no tan simple. Al menos es lo que dice la prensa en general.
Hombre, yo creo que la jugabilidad del primero ya era muy buena en ese sentido. Para, a ver, que siempre está interesante, ¿no?, que le metan una nueva capa de profundidad. Yo lo que a mí me gustaría es que intentaran solventar pues los grandes fallos del primero, que para mi gusto, pues muchas veces lo hemos hablado fuera de cámara. Spider-Man siempre ha sido un juego que ha vendido una barbaridad, es uno de los personajes más carismáticos de la historia per se de los más media, con diferencia, pero es que es un juego que era un juego de 8 si no hubiera sido ni el personaje ni la plataforma en la que había salido. Y sobre hombre, todo, es que el, disculpe que te interrumpa, es que su rival, el Batman, en el es que no, pero era el original. Date cuenta que fueron a Sony y diciendo: queremos lo mismo, pero de Spider-Man. Y es que ahí lo que Steady, tío, hizo un. Pero aunque se case de la ecuación a Batman, ¿sabes? O sea, creo que el gran problema de la primera parte era sobre todo en las misiones secundarias, que eran muy anodinas, que eran muy prescindibles, y que luego la historia no estaba del todo bien contada, sumado a algunas misiones, a algunas fases o secciones del juego con sigilo que no terminaban de funcionar bien, ¿no? Sobre todo las partes de Mary Jane. Si la prensa dice que es muy continuista en este sentido, pues a mí me decepcionaría un poco, porque creo que el universo del Trepamuro es lo suficientemente rico y profundo como para que se crea un universo virtual en el juego en el que puedas explayarte y disfrutar, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a esperar, porque estamos también en lo de siempre, ¿no? Estamos a lanzamiento importante cada 2 semanas, cada 2 semanas viene el advenimiento de Jesucristo en forma de videojuego, y hay que crear hype y ansiedad por jugar a todo lo que hay, ¿no? Y yo qué sé. Los trajes son una alterada, ¿eh? Han metido como que 20 o 30 trajes y a cada cual más feo, ¿eh? Madre mía, tío. La verdad que sí, ¿no? Pero también es carne de DLC, carne de expansiones. Yeah. Y a lo mejor luego ya también, por supuesto, gustos, colores, ¿no? A mí el traje del simbionte me parece una mierda de proporciones épicas. Pero bueno, habrá gente a la que le guste. Yo lo tengo claro. Yo creo que va a ser el juego que me voy a pedir para a los Reyes Magos, su majestad de los Reyes Magos. Y a ver qué tal se desarrolla, ¿no? Modo gráfico. Ya bien quiero tu opinión sobre modo gráfico, Juanma. Modo gráfico. 4K, todos los modos tienen ray tracing. Todos los modos tienen ray tracing, cosa que me ha sorprendido. ¿Vale? Hay un modo 4K 30, modo 4K, que no va a ser 4K, obviamente, 60, y luego un modo 4K 40. ¿Qué te parece? Todo con ray tracing. Todo con ray tracing, ¿no? El coste no. A ver, viendo el juego, como lo estamos viendo en el tráiler, ¿hay salto respecto a la primera parte? Pues yo creo que es algo parecido a lo de Zelda, ¿no? Se utiliza muchísimo assets. Yo creo que la gran innovación, sinceramente, es la iluminación que gasta el juego, que se nota mucho. Y luego, pues entiendo yo que el ray tracing pues será una cosa, pues algo más que anecdótica, porque ya sabemos que, por desgracia, las consolas actuales pues están bastante limitadas en cuanto al uso del ray tracing, ¿no? Respecto a los modos, pues mira, cuantas más opciones se le dé al usuario para poder disfrutar de la aventura, pues mira, bienvenido sea. Ahora bien, como decía cierto redactor, qué raro, no sabía que le iba a decir. Yo es que no le veo tanta polémica a la noticia, pero hay mucha gente que la ha comentado. Que, pero tío, ¿cómo se nota? Pero bueno, me hace mucha gracia como ciertas personas se autoconvencen diciendo que los 60 FPS hasta ahora era un engaño y que lo que realmente es interesante es jugar a 40 FPS. O sea, aquí realmente viene un autoconvencimiento y una defensa de su marca o de su plataforma, de su juego a ultranza, que realmente desvirtúa la cosa, ¿no? Lo bueno de esto, la buena noticia, es que al final el juego viene tan completo, con distintos modos gráficos de presentación, que cada vez se van pareciendo más a PC, que lo queramos o no lo queramos, que al final la gente puede elegir cómo jugar y ya está, ¿no? Y no, vamos, yo no tengo duda que mínimo Spider-Man será un juego de 8.5 como mínimo. Que luego también está el tema de las notas. Yo, viendo los últimos acontecimientos de la última semana barra meses, yo estoy casi por la labor de cargarme las notas en el mundo del videojuego y simplemente decir, ¿juégalo o no juégalo? Porque... Sí, yo creo que la revista que están haciendo eso, yo creo que es mejor, porque al final una nota numérica condiciona, ¿no? Es decir, y a lo mejor un juego que recomiendas porque le da un 8.5 o un 8, ya parece que es una mierda. Es la paranoia de los 90 que nos metieron la revista y la prensa de que menos de un 9 es una mierda, ¿no? Y eso está pasando mucha factura a día de hoy, ¿eh? Hombre, pasando mucha factura, ¿eh?
Yo todavía voy al psicólogo por hobby consolas, tío, porque por la leche de hobby consolas todos los juegos de Mega Drive eran una puñetera mierda, porque todos estaban por debajo del 90 y los de Super Nintendo eran la leche, macho. Pero bueno, a ver, son traumas infantiles. Ya está. A ver, en el tema que dice Juanma, para dar un poco de contexto, porque hay gente en el chat preguntando y tal aquí en directo, por cierto, muchas gracias a los que nos ven desde iVoox y desde el canal Arlan 360 Live de YouTube. Hay un redactor en Games Radar, por cierto, vaya por delante, que es un medio que le ha dado un 100 a Starfield, porque hay gente que lo considera muy tal. A ver, ese medio en su día hizo como una especie de dossier en donde los 60 FPS eran súper importantes, ¿no? Que esa quizá es la única parte que yo critico de ese artículo que voy a citar, ¿no? Entonces, hay un redactor que aprobó Spider-Man que el titular dice: me he dado cuenta que a veces los 60 FPS no son lo mejor. Creo que para los juegos de PlayStation 5 lo mejor es los 40 FPS, ¿no? A ver, para que la gente que no esté escuchando, muchos juegos de PlayStation y de Xbox, e incluso Xbox suele manejar estos modos mejor. Esta nueva generación hay un nuevo modo. Tradicionalmente hemos tenido el modo 30 FPS, buena calidad gráfica, y el típico modo de bajo la calidad gráfica, pero va a 60 FPS, ¿vale? Esos dos modos también los tiene Spider-Man, vaya por delante, ¿vale? Pero Spider-Man, igual que Ratchet & Clank, igual que God of War, igual que no sé si Halo Infinite también, y también el Plague Tale Requiem. Hay juegos que tienen un tercer modo, que es el modo 40 FPS. En el modo 40 FPS, la reflexión que hace este redactor es que si tienes una tele con HDMI 2.1 y VRR, la tele se sincroniza los hercios, el refresco, con los 40 FPS, lo que da un efecto visual muy parecido a los 60 FPS. Al ahorrar 20 imágenes por segundo, 20 FPS, pueden meterle más efectos al juego, pueden meterle más resolución al juego. Entonces, la reflexión que hace el redactor es que para él, teniendo una tele de nueva generación, cree que es mejor disfrutar los juegos de PlayStation en ese modo. Y a ver, hay una cosa que induce a error, porque claro, tú ves el titular y es como en plan de ala, ¿no? ¿Los 40 son mejores que los 60? No. En el caso de una videoconsola, en el contexto que él se basa, pues puedo estar o no de acuerdo. ¿Por qué? Porque a lo mejor gano más calidad gráfica y una similitud en movimiento en el caso de un juego de PlayStation que está limitado. Pero claro, si eso lo extrapolamos, digamos así, como a todas las plataformas, incluida el PC, ¿no? Eso es mentira. Porque nunca los 40 FPS o 40 Hz con VRR van a dar exactamente la misma fluidez que los 60 FPS reales, ¿vale? Entonces, yo entiendo que prefiera un poquito más de calidad gráfica y un movimiento parecido, pero, hombre, nunca van a ser igual que los 60 FPS, ¿no? Entonces, creo que el tío lo explica más o menos en el artículo y yo por eso no le veo polémica, pero claro, la gente ha dicho, hostia, ¿no? Ahora sí son importantes, hace un mes no lo eran, ¿no? Entonces, entiendo también a la gente, aunque no tampoco para que se ha liado, pero sí es verdad que por eso digo, ¿no? Quizá porque le gusta la PlayStation y mucha gente, pues no lo sé, pero es un poco para que entendáis el contexto, ¿vale? Pero es lo que dice Juanma, ¿no? Tú decías, Juanma, que tú sí que has experimentado mucho con esos modos en tu tele y tal, que los 40 FPS también dan como ghosting un poco, ¿no? Sí, ghosting, y bueno, también depende del modelo de televisión. Hay algunos modelos, por ejemplo, de LG y de Samsung, que tienen algo de flickering, pero vamos, bueno, para quien no lo sepa, el ghosting, ya sabéis, son las famosas estelas, y el flickering es el parpadeo, ¿no? Pero bueno, a ver, son modos interesantes y sobre todo son bienvenidos. Siempre y cuando, pues, lo que tú dices, ¿no? Pues permitan la introducción de nuevos efectos, ¿no? Y pues disfrutar del juego unas condiciones ópticas. Y destacar y reincidir, Spider-Man 2 tiene modo a 60 FPS y modo a 4K 30 FPS. Lo digo porque no solo tiene ese modo y mucha gente que se piensa que solo va a 40 Hz. No, que tiene los tres modos. Y en todo, por cierto, Juanma, que no lo he dicho, en todos va el VR reactivado a 120 Hz, ¿vale? Es decir, que el juego va a más de 60 FPS y tu tele, si tiene VRR, lo puede aprovechar, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis, porque eso no se ha dicho mucho y también lo han confirmado. El juego va con el frame rate desbloqueado a más de 60 en el modo tocho, ¿vale? Y con VR reactivado. Lo digo también para que lo entendáis, ¿no? Sí, sí. Así que... Pero bueno, lo dicho, que tiene buena pinta, como dice Juanma, otra segunda venida de Jesucristo, lo fue Final Fantasy, lo fue Starfield, lo fue Zelda, ahora le toca a Spider-Man, a ver en qué queda todo, ¿no?
Bueno, otro momento del State of Play, Juanma, que nos dejó bastante sorprendidos y de lo poco que PSVR2 va a terminar de lanzar este año. Me da muchísima pena que el visor esté tan desaprovechado, hay que decirlo tal cual es. Ha sido este Resident Evil 4 VR Mode, que lo anunciaban para invierno. No se sabe cuándo, invierno 2024. No sé si viste, pero se ve espectacular, ¿eh? Es el juego entero, sí, tío. Hecho en VR, sí, nativo, ¿eh? Sí, a ver, Capcom yo creo que es la única que se ha tomado en serio el dispositivo de Sony. Y es una pena porque lo hemos dado muchas veces, ¿no? PlayStation VR 2 es un magnífico visor en muchos campos. Y bueno, pues da mucha pena, ¿no? Que solamente Capcom pues se atreva a dar el paso y a plantear sus juegos, ¿no? De esta forma, ¿no? Así que totalmente. luego que no vayan llorando diciendo que es que ha sido un fracaso, de que el mercado no estaba preparado. La realidad virtual ya con la tecnología que tenemos hoy en día es bastante disfrutable, lo único que faltan son los juegos. Totalmente. Y el dinero, ¿no? Ya está. Mira, hoy hablaba con Checo por teléfono, que he hablado con él, un abrazo al moderador que está ahí ya en el chat. Un abrazo. Hoy hablaba con él por teléfono, hemos estado hablando un rato y a él le gusta mucho el VR. Y se aficionó por escucharme tanto hablar y al final se metió muchísimo. Me decía, todo empezó porque me ha dicho, ya salió Portal 2, empecé en VR y tal. Y le dije, tío, qué pena las PSVR 2, hemos estado hablando, ¿no? Y es verdad, es que yo lo que hablaba con él era que no había calendario, pero desde el propio lanzamiento del visor, Juanma. Porque tú puedes decir, PSVR 2 ha sido, sí, un fracaso, no ha vendido y tal. Pero teóricamente tú deberías haber hecho un calendario de los próximos 3 años. Con First Party para los próximos 3 años. Como hicieron con PS Vita. PS Vita tuvo lanzamiento los 2 o 3 primeros años porque había un calendario. Tú empiezas a hacer los videojuegos 2 o 3 años antes de sacar esa plataforma, consola o producto, ¿no? Y es que en PSVR no hay nada, Juanma. No se anuncia nada. No hay nada. Es decir, no había calendario. Es como que no apostaron ni siquiera desde el inicio. O no sé, porque es raro, ¿no? Hubo hoy unos cuantos títulos de lanzamiento, Resident Evil 4 VR, y no hay nada más. No se sabe nada para el año que viene. No se ha visto ilusión, trailer, teasers. No hay nada, Juanma. Y eso, tío, me da mucho que pensar, porque es como que nunca tuvieron calendario. Nunca hubo proyecto, sí, para los primeros 3 años del visor, por ejemplo. Da la sensación de que muchas compañías se han puesto a hacer ahora juegos o a portear juegos con el visor en lanzamiento, ¿no? Entonces, sí, sí. Es una pena. A mí personalmente, vamos, no pienso comprarlo, no me interesa absolutamente nada. Pero vamos, entiendo que la gente que se haya gastado 600 euros pues se pueda sentir un tanto decepcionada, ¿no? Yo espero que reflexionen y que salgan títulos tan buenos como este. Y la otra parte de Resident Evil 4 Remake fue la de Separate Ways, el DLC de Ada Wong, a 10 euros el 21 de septiembre. ¿Qué te parece? Pues, por un lado, bien, porque creo que es una adición bastante importante al título, pero por otro lado, mal, porque esto ya se supone que debería haber estado en el juego original, como estaba el original de GameCube, ¿no? Perdón, de GameCube de PlayStation 2, ¿no? Por tanto, no sé. No, de GameCube, el Resident Evil 4 era de GameCube. Sí, pero el Separate Ways. Ah, vale, sería en PlayStation 2, ¿no? No lo sabía. Fue una especie de aliciente que le metieron a la versión de PlayStation 2, como le recortaron absolutamente todo, enemigos, vegetación, árboles y todo, o algo le tenían que poner a la gente para que no llorara y no se sintieran inferior a los poseedores de una GameCube. Y ese fue el modo Separate Ways, que la verdad estaba bastante interesante, añadía 3 horas de contenido y la verdad que merecía mucho la pena. Yo la verdad que le tengo ganas de jugar, lo que pasa es que hay tantísimo juego ahora mismo que no me corre absolutamente prisa y me quedé con tan buen sabor de boca que de Resident Evil 4 que cuando esté de oferta en Steam, pues entonces ya lo pillaré. Bueno, y lo último, Juanma, que salió en este State of Play y ya lo finiquitamos, hubo más cosas, ¿vale? Hubo anuncios, sí, de Avatar y, como digo, más, sí, cositas, sí. Como digo, vamos al grano, fue este trailer de Final Fantasy Rebirth, que ya le dieron fecha el 29 de febrero. Bueno, ya ha dicho, te digo datos que han dicho, Final Fantasy VII Remake ha vendido 7 millones de copias en todas sus versiones, ¿vale? No sé qué te parece esa cifra de ahora, si quieres me lo dices, opinas de todo. Otro dato, sí, que han dicho es que este juego va a durar 100 horas con los 2 Blu-rays que trae, más de 100 horas de duración, ¿vale? Y que el juego termina justo en la mitad del juego original, cosa que a mí me deja que pensar, porque está confirmado que son 3 juegos, es una trilogía. Entonces, en la siguiente parte va a llevarse el peso de la mitad del juego original. Ojito con eso, ¿eh? Este juego trae, como digo, repito, 100 horas de duración y se queda en la mitad del original. Y, bueno, pues otro dato es que al final del trailer se ve que la exclusividad termina el 29 de mayo
de 2024. Es decir, tendría solo 3 meses de exclusividad. Habla de disponible en otras plataformas el 29 de mayo. Típica frase que utiliza Sony cuando habla de PC. No dice other consoles, dice otras plataformas. Se refiere siempre cuando es PC. Entonces, sorprendentemente, el juego saldría en 3 meses en PC. Bueno, ¿qué te parece? Todos esos datos, el trailer, la fecha. Bueno, pues ha habido mucha rumorología porque Final Fantasy VII, bueno, para empezar, las ventas que ha dado de Final Fantasy VII Remake, tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5, PC, más luego el relanzamiento de Intergrade, ¿no? De ese episodio extra, ¿no? De Yuffie. Pues bueno, por un lado son unas ventas, como quien dice, aceptables, ¿no? Pero teniendo en cuenta el contexto del lanzamiento de los juegos, ¿no? Que fue en plena pandemia, ¿no? Yo creo que el número de ventas total puede considerarse, siendo el juego que es, un poquito decepcionante. Yo creo que podía haberlo hecho un poco mejor, ¿no? Por otro lado, lo que presentan aquí Square, pues mira, a mí las sensaciones que me ha dejado después de este tráiler son muy buenas. Son muy buenas y ¿qué es lo que pasa? No me esperaba eso, me he quedado loco, me he quedado loquísimo. No me esperaba, no sé, pues nunca hablas bien del Final Fantasy VII Remake y me ha dejado loco que has dicho que las impresiones son muy buenas. A ver, a mí digo que a mí me ha dejado unas sensaciones muy buenas porque casi todo lo que muestra el tráiler eran elementos que ya aparecían en el juego antiguo. O sea, entonces, a ver, ¿qué va a haber cambios? Pues evidentemente lo va a haber, por desgracia. Ahora bien, si esos cambios van a hacerse para sumar y para mejorar el juego, pues bienvenido sea. Por cierto, casi 400 pavos esta edición. Perdón. Ahora bien, si los cambios que van a introducir van a ser para destrozar el juego, pues no lo sé. Lo que sí es cierto, que se ha ido rumoreando por los mentideros, es que Square tiene previsto para 2027-2028 una edición completa de los 3 juegos, ¿vale? Para las plataformas que estén disponibles en ese momento, que incluirían los 3 juegos, pero de continuo, ¿vale? Como en un, o sea, en como cambiando de disco, como el original. Exactamente. Eso sería, o sea, muy original, ¿eh? Ahora van a sacar un pack también. Van a sacar esa edición coleccionista que vale casi 400 pavos con una figura. Me parece una puta barbaridad. La edición coleccionista se me está yendo ya la olla, ¿eh? Sí. La edición normal y luego un Twin Pack, que es el remake y este reverse, ¿no? Es decir, van a sacarle las tiras. Están que lampas los de Square, tío. Están que lampas. Bueno, y hay que sumar a los 350 euros de la primera edición de la moto. O sea, que si al final te quieres comprar Final Fantasy VII completo con ediciones coleccionistas, te vas a más de 1.200 euros. O sea, que... Pero bueno, que yo lo que veo aquí tiene buena pinta. Se aprecia muchísimas reutilizaciones de assets de Final Fantasy XV. Por ejemplo, los chocobos son prácticamente clavados. Y bueno, creo que hay que esperar. A mí lo que me sorprende es cómo se ha reducido mucho en tiempo la exclusividad total de Final Fantasy VII, que ha pasado de 2 años a 3 meses, y que entiendo que una vez que termine, pues saldrá en la Epic Game Store, que bueno, yo esperaré a que salga en Steam y vamos, supongo yo que habrá que esperar por un añito y 3 meses pues, para poder disfrutarlo. Yo quiero jugarlo, porque ya te digo, Final Fantasy VII es uno de mis juegos de mi vida, marcó mi adolescencia y quiero jugarlo. Tanto para rajar de él como para alabarlo, si en el caso de que hayan hecho bien las cosas. Pero siendo Square, pues cualquier uno se puede. Nomura cremallera. Nomura cremallera, totalmente. Bueno, oye, ¿tú crees, ya para cerrar el State of Play, ¿tú crees que existe el tipo de posibilidad de que salga tras esos 3 meses el juego en Xbox, tío? Sería la hostia, a mí me encantaría para que la gente pueda disfrutarlo, Pues complicado. Es complicado. Ahora, el acercamiento de Phil, tío. No, pero que es complicado, me refiero, porque Final Fantasy XIV se anunció por a bombo y platillo con el acuerdo de Xbox, que se supone que iban a replantearse lo que es el ritmo de lanzamiento. ¿Y qué quieres que te diga? No hubo ningún tipo de noticia acerca de Final Fantasy VII Remake. Si sale, pues oye, estupendo y bienvenido sea. Si no, pues
Es que es una pena, es lo que hay. Nunca sabemos la verdad, si fue que pagó Sony para que no saliese, si fue, como dice Square, que Esquivo nunca se sintió interesado en ese juego, no lo sé. Ahora, que la planificación de la trilogía está siendo cuanto menos cuestionable, pues eso yo creo que poca gente puede estar en desacuerdo con nosotros, ¿no? Porque recordemos que para además enterarte de todo este juego, de todo este juego al completo, tienes que jugar al Crisis Core, que ya está disponible, y además pues también jugar a la versión que ha salido en dispositivos móviles, en teléfonos móviles, que amplía la historia con el original de Ditch of Cerberus y otras ediciones, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Es que Square no lo puede haber hecho para él. Es que sí, tío, la ha hecho ahí a trozos por todos lados, ¿no? La verdad es que el título pues, es muy querido por la gente, tiene buena pinta, tiene buena producción y al final, pues a ver, el juego mola y tal, pero... A ver, te digo una cosa. ¿Te puede gustar más los cambios de la historia? ¿O te pueden gustar menos? A mí, ¿no? yo lo dejé por la mitad el primero, se me hizo súper. El diseño de niveles parecía de PlayStation 2, lo siento. Eso es lo que o de Play 3. A mí se me hizo muy artizo, El gran problema de Final Fantasy VII Remake es lo que tú dices, que es un juego que se siente artificialmente alargado, pero muchísimo. Para quien no lo haya jugado, el Final Fantasy VII Remake abarca las cuatro primeras horas del Final Fantasy VII original en cerca de 60 horas. O sea que imaginaron la cantidad de relleno que hay, ¿eh? Yo tengo que intentarlo otra vez, Juanma. Yo tengo que intentarlo otra vez porque a mí se me atravesó. Yo no pude, Juanma. A mí se me atravesó, ¿eh? No, yo no pude ni terminarlo, ¿eh? Sí, y pocos juegos dejo yo por la mitad y no pude, ¿eh? Fíjate, Final Fantasy XVI sí lo he terminado, pero este es el 7 remake, ese no pude, tío. No pude. Tengo que volverlo otra vez para dar otra oportunidad y tal, pero uff, bastante jodido. Bueno, vamos a meter el turbo. Nintendo Direct también. Resumen. Paper Mario, la puerta milenaria, regresa con gráficos mejorados para Nintendo Switch en 2024. ¿Qué te pareció? Que como siga Nintendo así, dentro de nada van a empezar a refritear la Game & Watch, ¿sabes? La GameCube es la siguiente. Me parece increíble. Yo qué sé, yo, a ver, Paper Mario, que lo tengo ahí atrás, es uno de mis juegos favoritos de GameCube. Es que es un pepinazo, es un juegazo que cualquier persona que le guste Super Mario y le gusten los juegos de rol debería de jugar sí o sí, en serio, porque es que destila amor y buen hacer por todas las partes, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que también se nota mucho, ya que hay una transición, ¿no?, hacia lo que es la nueva plataforma de Nintendo, hacia esa Switch 2, y que están rellenando por lo que ya tienen que rellenar, porque es que no les da más. Lo bueno es que es como un remake. Se ven las comparativas y han rehecho los gráficos muchísimo. Eso mola. Y una de las cosas polémicas de este juego y de algunos otros que se han mostrado, Juanma, son los botones. Si te fijas en algunos botones, tienen los colores de Super Nintendo. Y mucha gente habla que eso es un guiño, porque también pasa en el... También pasa, por lo visto, en el Super Mario RPG y algún otro, de que parece ser que son los colores de la Switch 2. Hay mucha gente que está dando por hecho que el esquema de colores de los botones es que la Switch 2 va a tener esquema de colores como el de la Super Nintendo. Es decir, que el mando va a tener los colores pintados así. Sí, es rojo, amarillo, verde y azul, ¿no? Exactamente, porque en los juegos, en estos trailers nuevos, salen los colores. El A sale en todos los juegos rojo, el B sale en amarillo, el I sale en verde. Y mucha gente tiene el ojo fino y han dicho que eso, que hostia, que eso no había pasado nunca a mí. ¿Lo ves? Mira, por ejemplo, aquí, en esa escena sale el botón A sale pintado en rojo en dos ocasiones, ¿lo ves? Y eso no tiene ningún sentido. Y también ocurre en otros juegos que voy a anunciar ahora. Entonces dicen que eso se debe a que es el nuevo layer de la Switch 2. Hombre, la verdad es que si lo llaman Super Nintendo Switch 2 sería la leche, tío, ¿no? Super Switch 2 o alguna cosa de esa, sí. Alguna cosilla de esa interesante. La New 3DS también le pasó eso, exactamente. A la New 3DS también le pasó. Espero que no cometan el error de llamarla New Nintendo Switch, porque eso suena más a transición que a plataforma nueva. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Espero que no. Yo no la llamaría New Nintendo Switch. Yo iría por la vieja confiable. Pero bueno, que es ponerle un 2 a las cosas. Luigi's Mansion 2 HD. Para verano del 2024 saldría este juego, Juanma. También otro remaster del de 3DS. ¿Qué te parece? Un gran juego, pero totalmente prescindible ya. O sea, yo creo que esto ya huele mucho. O sea, Luigi's Mansion 3 ha sido uno de los mejores juegos de Switch. Pero es que esto ya... ¿Qué quieres que te diga?
que sí, que ahora hay generaciones que no lo han jugado, pero a mí personalmente no me atrae mucho. Bueno, pues ahí lo tenéis. Ya al final también va a salir el Luigi's Mansion 1. Las extrae por separado, así que va a tener la trilogía entera en Nintendo Switch. A mí esas cosillas me gustan. Nintendo Switch puede tener el catálogo más completo de la historia de Nintendo, porque va a tener todo su catálogo propio, los juegos de Wii U, los juegos de la Wii y los juegos de GameCube. Es decir, lo va a tener todo en una sola plataforma, ¿no? Desde luego, de Nintendo va a tener todo. Ahora, de los juegos multiplataformas, ni un puto juego, ya, porque solamente sale en la broza. O sea, eso sí, por el tema de la potencia. Ahí sí que está súper coja. Luego hablaremos de ese tema. Princess Peach Showtime muestra su primer tráiler, Juanma, 22 de marzo, fecha de lanzamiento. Este sí sería nueva franquicia, ¿vale? En donde la protagonista es la princesa Peach. Y como se desarrolla una especie de obra de teatro en donde la princesa va disfrazando de distintos personajes, cada personaje que tiene como su habilidad, ¿no? Una especie de juego de aventura, plataformeo, como digo, con distintas habilidades, depende del disfraz que se ponga, pero que va interpretado en el escenario de una obra de teatro. ¿Qué te parece? Esta nueva franquicia, ¿eh? Pues que puede estar guay, pero vamos, no entra en mi intención de jugarlo a corto, medio y largo plazo, vamos. ¿No te mola mucho o qué? No. Yo es que el personaje de Peach es que lo odio, tío. Me cae fatal. O sea, ¿qué quieres que te diga? Si en Super Mario no pasa nada. Quita a Peach y pone un trozo de pizza, me da absolutamente igual, vamos. Entonces, si tú no te llama la atención, ¿no? Ya está, tu sinceridad también se valora, que no, claro. ¿Sabes? Sí. Bueno, siguiente. Tomb Raider trilogía original sale para todas las plataformas al precio de 28,99 el 14 de febrero. Los Tomb Raider 1, 2 y 3 de la PlayStation 1 y la Sega Saturn saldrían en lo que es, bueno, de la época, ¿no? Porque todos no están en Sega Saturn. Saldrían en esta especie de versión remasterizada, pero teniendo muy en cuenta también la estética original, pues decir, de alguna forma, o que le han metido poco trabajo, no sé cómo decirlo, ¿vale? Por 30 euros. Jugabilidad sería prácticamente la misma, parece ser. Gráfico, bueno, mejorado un poco, pero tampoco muy allá. Tampoco te vaya a flipar mucho. ¿Qué te parece? Pues, a ver, es que la trilogía original de Tomb Raider es uno de mis juegos favoritos de all time. Entonces, yo qué sé. Creo que hubiera sido mejor, fíjate lo que te digo, dejar los originales, meterle un filtro de textura de suavizado y poner una resolución de 720p, 1080p, porque el remaster a mí me produce ciertas disonancias cognitivas al ver esto, tío. Porque, no sé, creo que el intentar darle un aspecto actual hace que el juego se vea todavía más caduco gráficamente de lo que se veía originalmente. Y luego hay otra cosa que, por cierto, el Tyrannosaurus Rex es terrible, tío. Parece que viene de un partido de béisbol, ¿sabes? Es que no veas, tío. ¿Sabes? Es que es flipante, tío, ¿eh? Es que cada vez que sale en pantalla me voy, tío. ¿Sabes? Pero lo bueno de... A ver, la gran duda de esto es si conserva el control original. Si lo conserva, pues sí estará bien. Ahora, como le metan un control nuevo, eso puede ser una auténtica ida de olla. Porque se puede hacer súper durísimo, tío. Bueno, pues nada, ahí tiene a tu tiranosaurio de nuevo. Mira, ahora va a salir, que viene. Ahí está. Ahí lo tiene. Bueno, el último juego. Hubo más anuncios, ¿eh? Me va a decir la gente, te falta el otro. Bueno, ya hablé esta semana del evento, ¿vale? Pero estoy recibiendo un poco lo más interesante de mi punto de vista. Esta saga de Square Enix. Hablo de la saga Emerald Beyond. No, esa no es la saga que yo digo. Me he equivocado de juego. ¡Ah! Yo me refería a otro juego. La saga de Emerald Beyond es una saga de Square Enix que también está interesante y tal, que se anunció, pero no era la saga que me he equivocado en el título. No era la saga que yo quería hacer referencia y que quería poner en valor. El juego que yo quiero poner en valor del evento, del Nintendo Direct, fue un juego que me gustó muchísimo. Que era el te lo diré ahora mismo. Que era de los que, de Atlus. Era de Atlus. Que tenía un pinto. Que se llama Unicorn Overlord. Ese. Un nuevo RPG táctico que tiene una pinta bestial. Este, Juanma, me he equivocado. Este es el juego de JRPG que quería yo hacer. Traerte. Unicorn Overlord. De los que, de VanillaWare y de Atlus.
juego de RPG táctico medieval que tiene un pintón increíble, ya sabes, a lo de Valor Inaware, como Loading Sphere y toda esa estética, ¿no? Que sale también para todas las plataformas, ¿vale? Y que tiene un pintón bestial. No sé qué te parece. Pues la verdad es que a quien os guste de los rojos rollo Final Fantasy Tactics, yo creo que estáis de enhorabuena. Yo creo que es una grandísima noticia, ¿no? Porque estos juegos se juegan fenomenalmente bien en Nintendo Switch, y luego el aspecto gráfico que tiene el juego pues hace que sea realmente espectacular, ¿no? Como única pena, pues lacra pena, que los juegos de VanillaWare se ven tan chulos, se ven tan bien, que a mí personalmente me chirría mucho la falta de frame en algunas animaciones, ¿no? Sí, es un poco robótico, ¿no? Un poco marinita, sí, a veces, ¿no? Un poco, no quiero decir juego de móvil, porque evidentemente esto está a año luz de un juego de móvil. Yo te entiendo, sí, quiero decir. Pero sí creo que tiene un estilo artístico tan brutalmente bueno, tío, que se hubiera merecido un esfuerzo por parte de VanillaWare de meterle más cuadros de animación para hacerlo todo un poco más fluido, ¿no? Pero bueno, es una gran noticia. Por cierto, como casi todo lo que saca VanillaWare no sale en PC. Así que nada, habrá que tirar de emulador. Una putada, la verdad que sí. Bueno, pues ahí lo tenéis, Unicorn Overlord. Tiene un pintón que flipa, sale en Xbox Series, PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch el 8 de marzo, como estáis viendo. Y bueno, eso fue para mí lo más destacado del Nintendo Direct. Como opinión final, creo que fue un Nintendo Direct que a mí me sorprendió para bien. Es decir, no me esperaba nada, pero sí es verdad que ya se nota la transición. Las novedades de títulos fueron o bien remakes o remasteres de juegos de GameCube. Y la única IP nueva así potente, exclusiva de Nintendo, fue la de Peach, ¿no? Que quizá podemos decir que es como un personaje menor, como Wario o y tal, ¿no? Entonces, bueno, se nota la transición, está a la vuelta de la esquina, y eso de los colorines pues da mucho que pensar. No sé qué te parece a ti, Juanma, como opinión final. Hombre, pasamos lo siguiente. Como opinión final, a mí lo que personalmente me ha dolido y que hubiera sido para coger la antorcha y a la saga, a la sede de Nintendo meterle fuego, todo esto por favor bajo el efecto del agua con gas que me produce dolor de cabeza y ceguera pasajera, es el F-099, que todo el mundo suspirábamos, cierto, por la vuelta, cierto, a la saga de uno de los grandes iconos de Nintendo de velocidad, y los hijos de su madre nos cascan un mod del juego de Super Nintendo en plan Battle Royale para poder jugar online, lo cual me parece una auténtica vergüenza. Lo hablaba ayer con Mr. Tasio. Tanto trabajo, tanto esfuerzo costaba coger el F-Zero GX y hacer un remaster / remake, tío. A mí, muy bien. La nostalgia está muy bien, todo esto está fenomenal. Pero a mí esto me sobra muchísimo, que sí, tío. La verdad es que todo el mundo esperaba eso, tío, que saliera el GameCube. Sinceramente, tener ahí 99 naves es como, vamos, como haciendo la cola para llegar a Marinador, tío. A mí una mierda, tío. No sé, ¿qué quieres que te diga? Así, tío, que bueno, pues sí, un poco se filtró que iba a haber algo de F-Zero por un filtrador bastante potente. Todos pensamos que como están remasterizando y remaqueando todos los juegos de GameCube, Metroid, que si el hemos visto el Paper Mario y tal, y algún otro más, pues dijimos, hostia, el Batten Kaito y hostia, el F-Zero GX, por lo menos remasterizado, con gráficos renovados como están haciendo, ¿no? Y cuando vimos esto, bueno, está gracioso, está chulo, es solamente para la gente que tiene el online de Nintendo, pero se quedó bastante corto, sí. Fue la verdad un poco bluff, fue un poco corta rollo, ¿no? Bueno, pues eso fue un poco lo principal, ¿eh? Hubo más cositas, pero fue para mi gusto lo principal. Bueno, hay que decir una cosa importante rápidamente, y es que recordad que, bueno, el 14 de septiembre terminó ya lo que era el Xbox Live Gold, el online clásico de lo que sería pues Xbox. Y ahora es el Game Pass Core, que básicamente es el online más 36 juegos de su catálogo. Los juegos que da el online nuevo de Xbox, pues este Game Pass Core que sustituye al Xbox Live Gold son estos que estáis viendo aquí: Among Us, Astroneer, Celeste, Dead Cells, The Ascender, Dishonored 2, Doom Eternal Standard Edition, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Firewatch, Forza Horizon 4, Gang Beasts, Gears 5 Game of the Year, Golf with Friends, Grounded, Halo 5, Halo Wars 2, Hellblade 1, Human Fall Flat, Inside, Limbo, Ori and the Will of the Wisp, Overcooked, Payday 2, Power Wash Simulator, Psychonauts 2, Slay the Spire, Spirit Fader,
Stardew Valley, State of Decay 2, Superliminal, The Elder Scrolls Online, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge, Unpacking y Vampire Survivor. Es bueno, dicen que dos o tres veces al año estos juegos se van a actualizar un poquito, van a salir, van a entrar, ¿vale? Y esto sería el nuevo de Xbox. Importante que quiero deciros, ¿vale? Recordad que Instant Gaming, pues tenéis lo de las tarjetas, los juegos digitales al mejor precio. Y recordad que las tarjetas de Xbox siguen, de Xbox Live Gold, siguen pudiéndose comprar. Lo que ocurre es lo siguiente: los tutoriales que tengo en el canal para transformar el Gold en Game Pass Ultimate ahorrando mucho dinero siguen totalmente vigentes. La diferencia es que ahora el Gold, las tarjetas de Gold, antes de que se acaben y ya han subido un poquito de precio, aunque siguen saliendo bien, ¿vale? Se transforman en Game Pass Core, ¿vale? Las tarjetas de Gold se van a transformar en Game Pass Core. 1-1, 3 meses de Gold. Si compras 2 años de Gold, pues 2 años de Game Pass Core. Y luego, lo que serían los meses de Game Pass Core se van a transformar en Game Pass Ultimate. En un ratio incluso mejor que el que había de Gold. Antes eran 3 meses de Gold, 50 días de Game Pass Ultimate. Ahora son 3 meses de Game Pass Core, 60 días de Game Pass Ultimate. Mientras que existan las tarjetas de Gold, que salen muy baratitas, sigue mereciendo la pena hacer el tutorial, ¿vale? Por tanto, recordad, corred y comprad las tarjetas de Gold si queréis convertir lo que sería el Game Pass Gold en Core y en Ultimate, hacer esos pasos, ¿vale? Y el tutorial es igual, está totalmente vigente, seguid los pasos y no hay ningún problema, ¿vale? Lo digo porque sigue siendo la mejor forma de tener Game Pass barato, por unos 60 euros el año, el mejor Game Pass que hay, el Game Pass Ultimate. Y eso va a terminar cuando terminen las tarjetas de Xbox Live Gold, porque ya, aunque puedas convertir las tarjetas de Core, te van a salir mucho más caras. Ya 3 meses de Core no sale por 10 euros, salen por 17, 18 o 20 euros, ¿no? Ya un puñado. Entonces ya no sale igual de bien de precio, ¿vale? Por tanto, corred porque todavía lo podéis hacer. Y recordad que también podéis comprar pues todos vuestros juegos digitales. Si os estará 22 euros, Fires of Rubicon 47 pavos y el Ratchet & Clank 38 euros en PC, Starfield a 50 euros si lo queréis tener y no en Game Pass, y un sinfín de cositas, ¿vale? Así que, bueno, pues ahí os lo dejo porque es importante, ¿vale? Importante. Bueno, Juanma, hay que hablar también de Xbox. Han subido las ventas en Reino Unido un 76% desde la salida de Starfield. Es Game Industry, firma el artículo, y dicen que ha sido el mejor, la semana más grande de este año hasta ahora. De lo que llamamos de 2023. Dice, la semana que finaliza el 9 de septiembre, actualmente la segunda mejor semana. Es decir, el lanzamiento de Starfield, la mejor. Y la siguiente semana, la segunda mejor semana. Al fin, al cabo, al final, entre comillas, ¿no? Cariñosamente un tirón de oreja a Phil Spencer, ¿no? Que sí. Decía, bueno, tal, los juegos, eso no va a hacer que la gente compre Xbox. Pues sí, los juegos buenos venden consolas, ¿no? Sí, totalmente. O sea, creo que todavía por fortuna no estamos en ese punto del mundo del videojuego, aunque ya puedes jugar en PC, en televisiones, en móviles, en consolas, ¿no? Pero la gente todavía reacia a eso y hay mucha gente, ¿no? Que pues como que es clásica en ese sentido y que prefiere jugar en buenas condiciones, ¿no? Tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, esta semana ha habido muchísimo revuelo, ¿no? Con el lanzamiento del iPhone nuevo. Sí, que hizo un vídeo en el canal. Que va a traer una cantidad de ports de juegos AAA, ¿no? Y yo realmente me planteo, porque además tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿realmente merece la pena jugar a un Resident Evil 4 Remake en portátil? Una pantalla de esas características, tío, cuando es un juego, cuando es un juego que es una auténtica gozada jugar a una televisión grande, tío. O sea, mira, puedo entenderlo a lo mejor, yo que sé, de un juego de plataforma, de un Pokémon, pero de un juego tan cinematográfico como eso, tío, a mí personalmente me saca totalmente de lo que es la jugabilidad, pero vamos hacia eso. O sea que yo te entiendo, puedes jugar a Starfield en un móvil mientras que va al trabajo, pero para mí desde luego no es lo chulo, lo óptimo, ¿no? Yo te entiendo, es decir, para mí también es como que me estoy perdiendo parte de la experiencia, ¿no? El no disfrutar en un formato grande, con un buen sonido, con tal. Aunque sea una barra, no tenéis por qué tener un Dolby Atmos, sino una barra de sonido, un altavoz de PC, ¿no? Ya tener una experiencia como mucho más envolvente, ¿no? Una buena tele, una pantalla grande, un buen monitor de ordenador y tal.
o una tele de 40 pulgadas que tengáis. Yo soy de los que opinan como tú, pero luego hay mucha gente que le encanta jugar en portátil o que, ¿no? Y tal. Entonces ya es cuestión de gustos. Lo importante es que al final Apple ha apostado mucho por el ARM y empieza a sacar ya casi chips muy similares, bueno, no tan potentes, ¿vale? Pero este A17 es muy potente y vive al tener la misma arquitectura que los MacBook, puede poder ejecutar juegos de los MacBook. Juegos de, digamos sí, así, de PC de plataforma grande, ¿no? Entonces los juegos que son compatibles con Mac, pues son compatibles automáticamente al tener la misma arquitectura con el iPhone, ¿no? Claro, eso cambia de paradigma, hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Ya se acabaron las portátiles, es decir, ya la fusión definitiva, un dispositivo para todo, ordenador, portátil, pero ya no es juegos de móviles, sino ya juegos de sobremesa, ¿no? Es decir, ya sí, es como se ha pasado el. Apple se ha pasado el videojuego, ¿no? Es como ya. No hace juegos de una portátil, sino hace juegos de una Play 5, una Series X o un PC en tu móvil, ¿no? También hablamos de un móvil de mil y pico euros, ¿no? Ojo, también lo bueno, que van también a ocupar estos juegos. Lo también, que, y, bueno, y, ¿no? Y luego hay otra cosa, la temperatura y la batería. ¿Cómo se va a poner el móvil con el Resident Evil 4? ¿Te va a durar la batería cuánto? ¿20 minutos o qué? O sea, no sé. A mí es que para mí no es. No es lo ideal para poder jugar, ¿no? Así que, bueno, pues un poco ese es el tema, ¿no? Que el. A ver cómo eso, porque luego también el almacenamiento. Un iPhone básico, bueno, ya vale 1000 y pico euros, 1500 euros, 1200 euros, cosas así. Pero un iPhone de 2 teras, por ejemplo, 1 tera, yo no quiero saber ni lo que vale eso. Es decir, entonces, bueno, tiene alguna. Digamos así como filtro, limitaciones, ¿no? Y es un poco lo que tú decías. Por ejemplo, mira, hablando de temas de Dolby Atmos y todo ese tema, PlayStation 5 se actualiza. Y al fin, bueno, pues como estáis viendo aquí en la noticia de Leol, PlayStation 5 se actualiza con mejora en accesibilidad y audio y amplía el soporte de PlayStation Remote Play y Android en Android, 12, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante para mí de esta actualización, en mi humilde opinión, es lo del Dolby Atmos. Al fin tiene Dolby Atmos, que se ejecuta gracias a través también de lo que sea el sonido 3 de Tempest. Es una especie como de mezcolanza de ambos. Y puede estar bastante interesante, la verdad. Puede estar bastante interesante. Por cierto, el Baldur's Gate tiene Dolby Atmos y se nota una barbaridad en PC, ¿eh? Lo estoy probando este finde. Bueno, también ha actualizado, como estoy diciendo ahí, un montón de cosas. Vista previa, compartir pantalla, actualización de la interfaz de grupo, unirse fácilmente a sesiones de juego con los amigos, mosaico de torneo en el centro de juego, reacciona los mensajes con emoji, buscar juego en la biblioteca, ayuda de juego mejorada, sugerencias para descubrir nuevas funciones, se puede silenciar, ajustar el volumen del pitido de la PlayStation 5 al encenderla y apagarla, se aumenta la capacidad con los SSD que se pueden instalar de hasta 8 teras. Uso de un segundo mando como ayuda. Se puede asignar un segundo mando como si fuera un mando auxiliar para tener dos mandos de ayuda por si tenemos algún problema de movilidad. Y retroalimentación háptica en lo que sería la interfaz del sistema también para ayudar lo que sería un poco a temas visuales y auditivos, ¿no? Bueno, pues eso es un poco el resumen. ¿Qué te parece, Juanma? Llega un poco tarde, pero al final llega, ¿no? El Dolby Atmos. Sí, hombre. Yo creo, ¿no?, que es una buena adición, ¿no?, a lo que es el ecosistema de PlayStation, ¿no? Porque sabemos que las consolas serían en su momento un poco cojas de opciones de accesibilidad y es bienvenido, ¿no?, que se pueda disfrutar de Dolby Atmos en su máximo esplendor, ¿no?, con la consola de PlayStation, ¿no? Así que enhorabuena y a descargarla. Bueno, ahora viene un juego que yo sé que a ti te gusta mucho y que yo la verdad es que no controlo mucho, que es una saga de JRPGs bastante potente. Hablo de Tales of Arise. Bueno, que ha mostrado aquí, pues nada más y nada menos, que su nuevo DLC o su nueva expansión, que llegaría el 9 de noviembre y que trae 20 horas de contenido. Beyond the Dawn se llama esta nueva expansión de este Tales of Arise. ¿Se lo vas a pillar o qué? Pues a mí me ha dejado muy descolocado esto, ¿eh? Porque, digo, lo explico por qué, básicamente, porque el Tales of Arise original se quedaba más que cerrado en su conclusión como juego. Y la verdad que no le ve mucho sentido a este tipo de contenido descargable, teniendo en cuenta que además dura la friolera de 20 horas. Luego, aparte, llega tardísimo el DLC porque el juego hace ya más de 2 años que salió al mercado, con todo lo que implica, y además encima es revisitar de nuevo los escenarios de lo que era el juego original, ¿no? No sé, digo que me ha descolocado porque se supone que a esta altura, en vez de escuchar noticias de lo que sería una nueva iteración en la saga de Tales of,
pues nos encontramos aquí con un refrito que realmente no sé si es que han tenido problemas a la hora de sacar un nuevo juego, no sé lo que ha pasado, ¿no? Pero a mí de lujo me ha dejado muy, 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 muy extrañado. El Tales of Arise original era un juego muy bueno, cuyo único pecado era un final bastante extraño y una nula variedad de enemigos que lo hacía lastrar bastante, pero por lo demás era un juego súper divertido con un sistema de combate muy chulo, ¿eh? O sea que, a ver, si no lo habéis jugado, pues darle una oportunidad porque merece la pena. A lo mejor viene a solucionar el problema del final que comenta, Juanma. No, porque dicen que directamente 20 y tantos años después de no sé, 10 años, no sé cuánto después del final del juego. Pero a mí ya te digo, además es algo totalmente inaudito en los Tales. Nunca había pasado una cosa de estas características. Y aparte es un refriteo total de... Asset, ¿no? Y todo eso. De todo el juego, básicamente. Porque es visitar de nuevo todas las situaciones y momentos del original, pero cambiar desde punto de vista. Bueno, pues ahí está. El DLC de Tales of Arise, ¿vale? El 9 de noviembre. Y bueno, si os mola el juego, ya sabéis, sale para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox y PC. Bueno, Juanma, y por última noticia que traigo, antes de pasar a los rumores, Unity se ha liado super parda, tío. Ida de olla, totalmente, tío. Se ha liado super parda, tío. Ida de olla. Y es que el motor gráfico Unity ha cambiado de repente la modalidad de pago. Es decir, los creadores que hacen videojuegos ahora tienen que pagarle al Unity, a la compañía Unity, por utilizar su motor de una forma diferente a la habitual. Y ojo, porque se paga por instalación. Es decir, dependiendo de la cantidad de gente que se instala tu juego, vas a pagar más o menos dinero. Para que vosotros lo entendáis, rápidamente lo voy a resumir. Existen tres tipos de modalidad. Está la suscripción, digámoslo así, Unity Personal and Unity Plus, la suscripción Unity Pro y la Unity Enterprise. Cada una tiene como sus condiciones, ¿vale? La primera condición antes de empezar a cobrar por instalación son dos. Tiene que ser que el juego haya conseguido facturar $200,000 los últimos 12 meses. A partir de ahí se empezará a pagar por instalación a la compañía Unity. Y la segunda, el segundo disparador, ¿vale? Es que el juego haya vendido 200,000, se haya instalado 200,000 veces en todo el tiempo de vida que lleva. Por ejemplo, pues ha llegado a las 200,000 instalaciones al año y medio. Pues a partir de ahí, prepárate, que en el modo Unity Personal y Unity Plus vas a pagar 0,20 céntimos por instalación. Ojito con eso, ¿eh? Ojito. Pero es que si nos vamos al modo Unity Pro, pues tenemos algo similar, pero empieza ya a ser más cañón, bueno, más cañón entre comillas. Porque 0,20 céntimos para cualquier instalación es el plan más abusivo de todo, ¿no? El Unity Pro es como que se relaja, ¿no? El disparador sería haber conseguido $1,000,000 en los últimos 12 meses o haberse instalado tu videojuego 1,000,000 de veces en el último año. Si cumple una de esas dos condiciones, vas a empezar a pagar por instalación entre la primera y las 100,000 primeras instalaciones 0,15 céntimos de dólar. Luego, si superas, cuando llegues entre las 100,000 y las 500,000 instalaciones, en ese rango vas a pagar 0,075 céntimos la instalación. En el rango entre 500,000 y 1,000,000, 0,03 céntimos por instalación, y si superas el millón a partir de ahí, 0,02 por instalación, ¿vale? Y en el Unity Enterprise, la última modalidad, pues igual, el disparador es haber ganado $1,000,000 con tu videojuego los últimos 12 meses o bien haberse instalado 1,000,000 de veces en lo que es durante toda la vida del videojuego. En esta modalidad de suscripción del motor gráfico vas a pagar entre 1 y 100,000 instalaciones 0,125 céntimos por instalación, entre 100,000 y 500,000 0,06 céntimos, entre 500,000 y 1,000,000 0,02 céntimos por instalación y a partir del 1,000,000 0,01 céntimos por instalación. ¿El problema de esto cuál es? ¿Cuál es el problema de esto? Pues muy sencillo. El problema de esto, sobre todo, son varios. El primero, la gente en un free to play puede hacer quedadas de castigo. Comunidad entera instalándose tu juego una y otra vez para joderte, claro, y hacer que tu factura baje y baje y baje y baje. Y la segunda, pues que los servicios de suscripción,
son los que tienen que asumir ese dinero por instalación. Es decir, PlayStation Plus y Game Pass, en caso de tener un juego hecho con el motor Unity, son los que pagarían esos, esa cuota por instalación. Cosa que eso va a hacer que muchas veces Xbox o PlayStation se piensen quizá si merece la pena o no, ¿no?, traer un juego que esté hecho con el motor Unity. Para, antes de que ya dé Juanma su opinión, como último dato, ya hay gente que se está bajando del carro y, por ejemplo, juegos exitosos con buena crítica como Cult of the Lamb ya han dicho que compres el Cult of the Lamb antes de que entre esto en vigor el 1 de enero, porque el 1 de enero van a eliminar su videojuego porque no están dispuestos a pagar. Tiene una cosa narices, por instalación, ¿no? La gente prefiere quemar sus proyectos a tener esta modalidad de negocio. ¿Qué te parece, Juanma, tío? Oye, muchísimas gracias, Rincón de Varo, por esa pedazo de raid. Tenemos pendiente que te pases por aquí. La semana que viene tenemos que cuadrar que te venga, Rincón de Varo. Y echamos un ratico de charla de PC Gaming. Muchísimas gracias por esa pedazo de raid, 300 personas. Muchas, muchas gracias. Y tengo que hablar contigo. Al final dijimos de venir y no lo hemos cuadrado, tío. Un abrazo enorme y gigante, tío. Un besito. Muchas gracias, crack. Yo creo que es una idea de olla. Yo creo que esta gente, después de ver las repercusiones que está viendo en el mundo del desarrollo del videojuego, esta gente se va a tener que echar para atrás. Porque ahora mismo Unity, yo creo que es la piedra roseta para el desarrollo de lo que son los videojuegos en el mundo indie. Y básicamente esto no es un tiro en un pie, esto es básicamente vaciar el cargador entero. Así que yo creo que esta gente, antes de que llegue el mes de enero, se van a bajar, porque no solamente van a ser los desarrolladores de Cult of the Lamb, sino que es que va a haber mucha más gente que va a decir, hasta que hemos llegado a ir a tomar viento, ya aparecerá otro que nos dé mejores condiciones. Vamos, lo tengo clarísimo, vamos. Pues lo dicho, nada más y nada menos, y este el motor gráfico Unity me parece un auténtico despropósito, me parece una barbaridad. Y sobre todo, bueno, los de Unreal tienen que estar frotándose las manos, porque todo el mundo va a virar. Lo malo, tío, son los desarrollos que hay en marcha. Por ejemplo, desarrollos como el Silk Song de Hollow Knight. Es decir, ojito, porque ahora se verán en una tesitura bastante jodida, ¿eh? Porque totalmente, la facturación va a ser totalmente diferente, ¿eh? Un abrazo, Varo, tío, un abrazo enorme. Así que, bueno, no sé, tío, cree. Bueno, que para un dato curioso es que el ex CEO de Electronic Arts es el CEO de la compañía de Unity. Así que, bueno, podemos explicarnos algunas prácticas, ¿no? Ya lo enteramos, ¿no? Así que ahí lo tenéis, una auténtica pena, y veremos en qué queda, porque la gente está muy indignada. A mí me parece una auténtica barbaridad un cambio tan grande y tan significativo. Y sobre todo porque, claro, ya hacer un juego free to play, que es una forma, ¿no?, de intentar probar suerte y de que te vaya bien, pues ya no es tan rentable como te vaya bien. O incluso puede ser que la gente se instale como de tu videojuego a modo de castigo, ¿no? Entonces, lo dicho, una auténtica vergüenza. Y muy mal, muy mal. Espero que de marcha atrás. Han dado algunas declaraciones, pero no se bajan del burro. Solo alegan matices o aclaran matices, pero que no se bajan del burro, ¿no? Así que una auténtica pena. Bueno, Juanma, ahora sí, pasamos ya a los rumores, que hay un montón de cosas, entre ellos Nintendo Switch 2. Vamos para allá. Venga, Switch. Bueno, rumores de la semana, como digo, hay bastantes cositas. El primero, y a ver qué te parece, se ha filtrado esta semana de que existe, bueno, gracias a lo que sería el organismo de registro por edades de videojuegos de lo que sería Surcorea, se ha registrado que existe Horizon Forbidden West Complete Edition. Y un leaker bastante potente y respetable, que ya ha filtrado algunas otras cositas, Bilbil Kun, ¿vale?, ha dicho de que el juego estará disponible en Steam y en la Epic Game Store el mes que viene. Ojito, porque incluso sin haberlo anunciado Sony para PlayStation 5 esta edición, que sí que se ha filtrado, ese liqueador dice que no solo va a estar en PlayStation 5 el mes que viene, sino que también llegaría a PC. Bueno, ya ha cumplido todo el ciclo, ¿no? Ha vendido en físico, ha vendido en digital, está en el PlayStation Plus, ha sacado su DLC, ahora toca rentabilizarse en PC, ¿no? Perfecto para la época del carnaval, ¿no? viene fenomenal. La verdad, la duda que tengo es cuándo salió este juego. Este juego no ha cumplido los tres años, ¿no? No, este juego salió en febrero del año pasado. El año pasado, o sea, que no han pasado los tres años que ha dicho Jimbo. No sé, seguimos todavía con la planificación un tanto errática de Sony en cuanto a juegos de PC, ¿no? Seguimos esperando Demon's Souls. Sigo esperando, por ejemplo, Demon's Souls, Ghost of Tsushima,
seguimos esperando Bloodborne, seguimos esperando una cantidad de títulos, y yo qué sé, habrá gente evidentemente que estará interesadísima en Forbidden West, pero no es el caso de estos dos que estamos ahora mismo haciendo el programa en directo para vosotros. A ver, el juego es de calidad, está bien hecho, sí, tiene buenos gráficos, pero a mí nunca me llamó, la verdad, una saga que no es como las películas. Y películas están bien hechas y tienen buena producción, pero no te llaman, ¿no? Pues hay videojuegos que no te entran. A mí la saga nunca me llamó mucho la atención, pero sé que hay mucha gente que sí, en PC fue un éxito, y puede ser que Horizon Forbidden West lo sea. A ver qué pasa. Buena noticia que llega a PC, y cuanto antes mejor. Yo considero que cuanto antes salgan los juegos en PlayStation, en PC, mucho más público los disfruta. Y en su mejor versión, si no salen rotos como el de Last of Us. Juanma, se ha filtrado lo siguiente por uno de los responsables de marketing de Xbox. El medio Insider Gaming se daba cuenta de que en el LinkedIn de uno de los responsables de marketing de Xbox, concretamente el señor McNary, ¿vale? Pues Xbox habría llegado este año a 30 millones de Xbox Game Pass, perdón. Habría llegado a 30 millones de suscriptores. Cuando se empezó a hacer viral en las redes, el señor pues modificó esa línea de su currículum en LinkedIn y la eliminó, pero la captura ya ha quedado aquí para la posteridad. Así que, ¿qué te parece? 30 millones de suscriptores tendría Game Pass. Yo creo que esta cifra cuadra bastante, ¿no? Con las estimaciones que siempre ha ido dando Microsoft, ¿no? Pero, bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que Microsoft iba buscando los 50 millones de suscriptores, pues, para que esto pudiese ser mantenible el tiempo, ¿no?, para la compañía de Redmond, ¿no? Ahora que van a empezar a sucederse los lanzamientos de Xbox con un poco más de regularidad, ¿no?, pues yo creo que puede ser factible, ¿no?, que haya 30 millones de personas suscritas, ¿no? A mí me da un poco de pena, ¿no?, que Microsoft muchas veces sea muy, muy gris en cuanto a la revelación de datos de suscripciones, de venta de consolas o de juegos, ¿no?, porque al final eso lo único que hace es sembrar más dudas que luces, ¿no? Bueno, pues ahí está el dato. ¿Te parece mucho o te parece poco? Porque 30 millones después de tanto tiempo, hay gente que está diciendo, joder, si llevan con 20 millones ya un montón de tiempo. Pues mira, a mí 30 millones me parece una auténtica barbaridad de gente. Pero si lo analizamos en conjunto, creo que no son suficientes personas como para mantener viable este tipo de negocio. Lo hemos dicho muchas veces, que Microsoft va a hacer todo lo posible para que este sea el modelo de negocio en el futuro, pero claro, a costa de palmar una cantidad de pasta brutalísima, ¿no? Yo creo que realmente el punto de inflexión va a ser ya cuando los juegos de Activision Blizzard se terminen de incorporar al servicio, y ahí veamos si ahí podemos ya realmente cuál va a ser el verdadero potencial, ¿no? Si realmente se consigue llegar, como por poner una suposición, a unos hipotéticos 40 millones de suscriptores con Call of Duty a la cabeza y todos los juegos de Activision, Blizzard, World of Warcraft, Diablo, etcétera, pues puede ser la luz al final del camino, ¿no? Pero si no, veremos a ver lo que te viene pasando, ¿no? A ver, a mí me parece una buena cifra, porque creo que una progresión muy buena y muy rápida. Otra cosa es cómo vaya creciendo los próximos años, pero me parece una progresión brutal, porque se anunciaron los 20 millones de suscriptores en enero de 2022. Estaríamos hablando de que en dos años a 5 millones de suscriptores por año. No sé qué te parece esa progresión. No, no, a mí no me parece mal del todo. Hay gente que parecerá lenta, esto ya como todo, ¿no? Yo tampoco sé los datos del dinero y tal, pero a 5 millones por año de suscripción, 5 millones, not bad, ¿no? Sí. Ellos van a su ritmo, ellos van poco a poco, y ellos saben que como tienen una cantidad casi, como quien dice, ilimitada de recursos, tienen muy, muy claro. A mí, a ver, la pena que me da todo esto un poco es hasta dónde hubiera llegado Starfield en ventas, por ejemplo, si no hubiera estado insertado en este servicio de Game Pass, y si hubiera sido y si hubiera podido convertirse en un fenómeno de ventas como fue en su momento Skyrim o Biblio o Fallout, ¿no? Bueno, 2 bueno, millones es que consiguió, parece ser, el 2 millones consiguió en la precompra, y luego llegó a 6 millones de jugadores, ya no han vuelto a decir nada más. Ya sabes que juegan a otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, para ello sí que dicen que es un éxito, que es lo que importa, y si ellos están contentos,
genial. Esperemos que todo esto sea sostenible y que según dicen que sí, y que en el tiempo pues sigan dando juegos de mucha calidad y estando en suscripción y por supuesto en otros formatos para que la gente elija. Así que bienvenido sea. Yo creo que 30 millones es buena cifra, 5 millones por año me parece una progresión de la hostia. Si la mantienen en el tiempo pueden terminar la generación muy bien, ¿eh? Sí, sí, yo creo que también. Bueno, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2. A ver, se supo, y ya es un secreto a voces, de que Nintendo Switch 2 se mostró una test demo, una especie como de PC, digámoslo así, con las características o un dispositivo con características similares a lo que sería la Switch 2, ¿vale? Y se sabe que en esa demo hubo, mejor dicho, en esa sesión a puerta cerrada hubo dos demos. La primera demo... por cierto, muchísimas gracias a todos los que habéis quedado del Rincón de Varo, que sois más de 100 y pico personas. Muchísimas gracias, de corazón. Gracias, es un placer compartir audiencia con uno de los más grandes del hardware de España, que divulgativo de información me refiero. Un crack, y lo tendremos por aquí esta semana, me comprometo a traerlo y voy a secuestrar. Pues, bueno, resulta que, como digo, un secreto a voces, que la Gamescom se mostró a puerta cerrada este kit de desarrollo, o esa consola, Switch 2, lo que fuera, ¿no? Con dos demos. La primera demo, Zelda Breath of the Wild, corriendo en este nuevo hardware con esas nuevas capacidades que ahora diré. Y la segunda era la demo de Matrix, aquella famosa demo en la que se probó la Series X y la PlayStation 5. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues lo siguiente. Según el insider youtuber Nate the Hate, que a veces es un boca chancla y a veces sí que ha traído bombazo y ha filtrado cosas bastante potentes, dice lo siguiente durante una hora entera. No sé si ha tenido el acceso, si ha tenido una persona a primera mano, pero habla con mucha rotundidad. Yo voy a decir lo que dice, ponerlo en cuarentena, ¿vale? Dice lo siguiente, en cuanto a la demo de Legend of Zelda Breath of the Wild, dice lo siguiente, el juego se movía a 4K, 60 FPS y, vamos, aquello era... una auténtica locura, sobre todo a nivel de tiempos de carga, y mostraron el juego. Los tiempos de carga eran instantáneos, ¿vale? Y lo segundo, en la demo de Matrix, decía que corría totalmente fluido, ¿vale? Con un aspecto similar al de Xbox Series X y S y PlayStation 5, y con el mismo setting de ray tracing que esa videoconsola. Dice que esa fluidez la conseguía gracias al uso del DLSS 3.5. Y aquí quiero meter una cosita de aclaración. El DLSS, ¿vale? Existen dos tipos. Está el 2.0 de la serie 3000 y 2000, que es simplemente el rescalado, mejoras de resolución, y el DLSS 3.0, que es el que metía interpolación de imagen. Es decir, la tarjeta gráfica, solo la serie 4000, tiene una piececita, ¿vale? Un procesador que se inventa las imágenes. Eso hace que gane muchísimo más rendimiento, ¿vale? Muchísimo más. Pero eso es exclusivo de la serie 4000, de la arquitectura Ada Lovelace. ¿Qué ocurre? Teóricamente, y las filtraciones indican que la Nintendo Switch tiene arquitectura Ampere. Por tanto, no podría utilizar DLSS 3.5. Eso, 3.0, sí. Perdón. 3.0, sí. 3.0 no, 3.5 sí. Exactamente. Y diréis, pero a ver, Arlan, que es puto jaleo. Si puedo utilizar 2.0, pero no 3.0, pero sí 3.5, sí. Porque Nvidia, para no tener dos DLSS en paralelo, al final lo ha puesto todo debajo de una misma nomenclatura. DLSS 3.5, que tiene tres funciones. Rescalado de imagen para la serie 2000 y 3000, mejoras de rescalado de ray tracing para la serie 2000, 3000 y 4000, porque el rescalado también funciona en la serie 4000, es obvio, y la interpolación de imagen, el frame generation. Exactamente, el frame generation exclusivo de la serie 4000. Entonces, hay muchas confusiones porque se está diciendo que Nintendo Switch utilizaba interpolado de imágenes, y yo creo que no, que utilizaba DLSS 3.5, pero para ray tracing y para lo que es el rescalado de imagen, no para el interpolado, porque todos los rumores y toda la información y toda la arquitectura Jetson ARM en la que se basa, por todas las filtraciones que se han dicho, sería Ampere, y la arquitectura Ampere de la serie 3000, y la serie 3000 no es compatible con el frame generation, ¿vale? Lo digo porque es una confusión que se está dando. Ojalá tenga frame generation la Nintendo Switch, aunque tenga arquitectura Ampere y hayan metido como esa hibridación. Pero yo lo dudo bastante, y sobre todo porque tiene que salir a un precio competitivo, y este dispositivo se diseñó hace ya unos cuantos años. No se puede diseñar ahora con la última arquitectura que esté en el mercado, ¿no? Bueno, Juan, en resumen, después de todo eso,
¿Qué te parece? ¿Crees que puede ser una arquitectura intermedia, híbrida, que tenga también este Frame Generation? ¿Crees que estas filtraciones son reales? ¿Qué te parece? La potencia, ya dijo Bobby Kotick, y cuadra también con las filtraciones, que sería como el de una PlayStation 4 con, mejor, con esta reescalado y este tipo de cosas. Hombre, yo qué sé, en un mundo tan globalizado y de tanta fast food tecnológica, dudo mucho yo que Nintendo le haya pagado a Nvidia para que saque una APU específica para su consola, ¿no? Entonces yo creo que tirarán de arquitectura Ampere, por desgracia, y se perderá una cosa tan importantísima como el Frame Generation, ¿no? Antes comentábamos, ¿no?, que hasta dónde iba a llegar Nintendo a la hora de refritanguear, ¿no?, sus lanzamientos, ¿no?, de cara a sacar nuevos juegos para Nintendo Switch, ¿no? Pero yo cada vez veo más clara la jugada de que una vez que se acabe el ciclo vital de Switch 1, en Switch 2 vamos a tener los grandes éxitos de Switch 1 en alta resolución, en resolución ultra, 4K, de 60 FPS. Y entonces una gran parte de los nintenderos se darán cuenta de que sí es importante jugar a una tasa de frame estable y a una resolución bastante óptima, cosa que hasta ahora pues no había importado. Lo que hemos dicho muchas veces, quien no se convence es porque no quiere. Yo creo que una consola portátil con la potencia de una PlayStation 4 y con el DLSS... Bombazo, me parece un bombazo, ¿eh? Yo creo a un precio competitivo y una buena batería, sí, me parece un bombazo. Yo creo que tiene buena pinta, ¿no? Y permitiría, pues, sobre todo, ¿no?, pues toda una serie de juegazos, sobre todo el mundo multiplataforma, ¿no?, que quizás siempre ha sido, como siempre hemos denunciado en este canal, pues el gran talón de Aquiles, ¿no?, de Nintendo Switch. Bueno, pues ahí lo tenéis. Yo, me parece unos rumores bastante creíbles, la verdad. Es lo que se espera de una Nintendo Switch 2 con 6-7 años de diferencia. Así que, bueno, y recordad también lo de los colorines que hemos dicho al principio, de esos juegos de Nintendo, que muchos juegos inconexos, es decir, diferentes juegos, tenían los botones color, pintaditos como la Super Nintendo o como la New 3DS, lo que daba a entender que los juegos ya se están preparando el layering, ¿no?, lo que es los botoncitos en pantalla, pues ya se están preparando para la Switch 2, ¿no? Así que bueno, estaremos atentos, Juanma. Pues después de esto, juego de la semana, y empezamos con el temita de los juegos que hemos jugado este verano, así que toca hablar del juego de la semana. Vamos para allá, Juan Vital. Venga. Lies of P para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Series X, día 1 en Game Pass y PC. Lies of P, bueno, pues Round 8 Studio es quien nos trae este videojuego, un Souls-like basado en lo que sería el cuento de Pinocho, pero bueno, de una forma muy similar, muy, muy peculiar, perdón, la interpretación, y muy Soulsborne-like, ¿no? Bueno, ahí es un juego que ya hubo una demo que tuvo bastante buena acogida, a la gente le gustó bastante, quizá se sentía como uno de los mejores clones Souls-like o Soulsborne, y que pues prometía muchísimo. Lo bueno que está en Game Pass, lo podéis probar todos los que tengáis un PC o una Xbox, que estéis suscritos a su suscripción por poco dinero, y los que no, los que tengáis otra plataforma como PlayStation 5, PlayStation 4 y tal, pues lo tenéis que comprar, y creo que merece bastante la pena. El juego tiene pinto a mí, gráficamente parece que entra bastante por los ojos, la prensa le está criticando que los niveles son bastante sencillotes a nivel de diseño, pero que a nivel de jugable y lo que son el estilo y tal artístico, es que es muy bonito. ¿Qué te parece a ti Lies of P, Juanma, este Souls-like que viene aquí? Ahora se vienen unos cuantos Souls-like, este es el primero que abre la veda. Luego viene, sí, el The Lords of Fallen. The Lords of Fallen. Pues mira, a mí me llama mucho la atención. O sea, vosotros sabéis que a mí me flipan los Dark Souls, Bloodborne, Sekiro menos. Pero yo creo que es una buena noticia, ¿no? Porque en la ausencia de títulos, ¿no?, de From Software de estas características después del Ring y de su expansión, que todavía no sabemos cuándo va a llegar, ¿no? Yo creo que es una buena noticia, ¿no?, que juegos de este corte, ¿no?, de este tipo, pues salgan, ¿no? Yo no lo he jugado, la verdad. Te digo también que estoy muy desconectado. La gente que lo ha jugado por ahora
lo están disfrutando muchísimo, dicen que está muy interesante y que les parece el mejor Souls-likes de largo. Y eso yo creo que es una muy buena mejor noticia. Mejor clon, ¿no? Sí, el mejor clon. Y creo que cuando yo acabe Starfield, pues supongo que será ya para el año que viene, por lo gratísimo que es, yo creo que será uno de los primeros juegos a los que yo jugaré, porque me atrae mucho lo que es el juego, ¿no? También te mentiría si no te dijese que Lords of the Fallen también me atrae mucho, porque el aspecto gráfico es espectacular con el Unreal 5. Pero vamos, creo que este Lies of P es un punto de partida, pues, para la gente que le guste a los juegos en tercera persona, y ante la ausencia de un hipotético Bloodborne 2 o de un remaster, pues yo creo que puede estar bastante interesante, ¿no? Lo de atraer, ¿no?, a la audiencia, ¿no?, con este tipo de juegos. Así que ya se verá. Yo he visto notas muy dispares, he visto reviews muy dispares, pero vuelvo a lo de siempre, ¿no? Yo creo que hay que empezar a plantearse muy seriamente lo de darle nota a los videojuegos. Y realmente hacer un texto, argumentarlo y luego dar con datos objetivos, y luego al final pues das tu opinión personal acerca de sensaciones que has tenido, pues para evitar luego planazos que te puedas pegar, ¿no?, de que ser el tipo, ¿no? Pero un texto, no cualquier cosa, como hemos visto por ahí últimamente, ¿eh? Un texto de verdad. También te digo una cosa. Como ser humano, también tienes derecho a tener un mal día. Yo supongo tú que te arrojó a ideal. Claro, en el curro que todos hemos tenido. Hay días en el trabajo que te pilla con el cable torcido y que manda al becario a comprar donut al Dunkin' Donut y te trae el donut de fresa y no te lo trae de chocolate con ya. Viruta de chocolate blanco y te encabrona. A ver, yo la verdad que leyendo la review de MediStation, y ya nos estamos metiendo un poco en el terreno de Starfield, pero simplemente por relación de eso, a mí me da la sensación de que esa persona creo que ha tenido un poco de visión de túnel y que ha ido un poco a macheta por el juego. Muy defraudado, a lo mejor se esperaba el tío otra cosa y la defraudó muchísimo. Era amaba mucho el juego y tal, y se ha defraudado. O simplemente tiene algo contra por el juego o contra la marca, o yo qué sé, tío. Sí. Para terminar, ahora hablaremos de ese tema. Para terminar, Lies of P, estas son las ediciones que hay. Hay una edición normal a 60 euros, física, para Xbox y PlayStation, ¿vale? Tanto 4 como 5. Y luego habría una edición Deluxe Edition, que estoy viendo aquí, una edición de lujo o coleccionista, que vale 10 euritos más y creo que merece bastante la pena, ya que trae Steelbook, una cajita bastante guapa, un libro de arte y, joder, está un póster, trae un montón de cosas por 10 euros más. Yo creo que merece bastante, bastante, bastante la pena, ¿eh? Así que, bueno, ahí las tenéis. Como digo, Deluxe Edition, 70 pavos. Y la edición normal, 59,99. Sale un precio un poquito más justito, un poquito más reducido, ¿no? Ahí las tenéis. Y ese es el juego de la semana. Ahora sí, Juanma se va al baño, ¿vale? Venga. Y no, nosotros empezamos... Buenas tradiciones, no hay que cambiarlas. Exactamente. Y nosotros empezamos con lo que sería básicamente los juegos que hemos jugado este verano y que hemos disfrutado mucho y que os vamos a contar. Vamos a hablar de nuestra experiencia con esos títulos que no hemos pasado este verano y que creo que os pueden ser muy interesantes, porque hay muchos títulos que vamos a hablar y vamos a analizar que están de bastante actualidad. Aunque hay de todo, hay alguno que es más clásico, ¿eh? Como digo, hoy toca hablar de los juegos que hemos disfrutado este verano. Y la verdad es que yo disfruto bastante juegos, aunque os lo adelanto, no los voy a poner todos. Hemos elegido solo unos pocos para poder hablar tranquilamente y explayarnos bien estos 45 minutos de especial. Y como digo, yo he jugado otros juegos. Por ejemplo, tengo que destacar a modo de introducción que me he pasado la saga Fear entera este verano en la Steam Deck. Lo he disfrutado muchísimo, al igual que he disfrutado muchísimo la Steam Deck. Y es que la saga Fear me parece una auténtica pasada. Es decir, me lo jugué en su día. Tenía pendiente el Fear 3, que lo había dejado ahí medio por mitad. Y ya recuerdo por qué lo dejé por mitad. Porque el Fear 1 es un juego que cambió la historia para mi gusto de los juegos de acción. Sobre todo a nivel de inteligencia artificial, se sigue comiendo a la mayoría de títulos que salen a día de hoy. El Fear 2, bueno, no estaba mal. Y el Fear 3, pues ya no lo hacen los originales y ya la cagaron. Ya la cagaron, ya no es el mismo equipo, ya no lo hizo Monolith. Y metieron ahí a guionistas de películas de terror y ciencia ficción, bastante famosetes, pero no es lo mismo. Fear fue una saga espectacular que aunaba
lo que serían los shooters en primera persona, el tiempo bala que tan de moda estaba con Matrix y el terror. Fear fue de esos juegos que, como digo, marcó un antes y un después. Y que, por cierto, no me acordaba del final de Fear 2, que me dejó ultra traumatizado. El final del Fear. El Fear, no voy a contarlo, pero el final del Fear 2 me parece más 18, no. Lo siguiente, y me dejó medio traumatizado, ¿no? Así que, bueno, lo dicho, a modo de introducción, me ha encantado, Juanma, la Steam Deck para poder disfrutar y recordar esta saga tan increíble y tan adelantada a su tiempo, que en su día fue un benchmark. Se echa de menos shooters con tan buena jugabilidad, con tan buena estructura de misiones, tan original en su planteamiento y sobre todo narrativo. Atomic Heart y alguno más hemos tenido hace poco, pero ya no es un género tan básico como lo era antes, ¿no? Este juego fue un antes y un después, un benchmark gráfico, como digo, y que se sigue sintiendo muy fresco. Maravilloso jugarlo en Steam Deck a 60 FPS rocoso, y sobre todo porque no era un juego compatible con mando, y gracias a la comunidad de Steam Deck tú no tienes que tocar nada, instala el juego y automáticamente se te adaptan los controles por el layering, ¿no?, que han hecho la gente aficionado a este juego, ¿no? Me parece espectacular, totalmente recomendado y muy disfrutable a día de hoy. El primero, espectacular. Y el segundo, una cosa interesante es que las expansiones no las hizo Monolith y no son canon. Se contradicen con la narrativa del Fear 2, que sí está hecha por Monolith. Lo digo como a título curioso. Eso sí, son crema las expansiones a nivel jugable, ¿eh? Una maravilla. Está muy chula. Luego me tienes que decir cómo lo has hecho a funcionar, porque yo este no consigo echarlo a funcionar ni de coña en el PC. Yo es que lo juego en Steam Deck y ha funcionado solo. Claro. Pero te lo investigo y te lo digo. Y luego, ¿eres capaz de jugar a Steam Deck en la cama, tío, sin que te duerman las manos? Porque me lo he muerto de consola. Se me dormía a veces las manos. Sí. Oye, y el Fear, por cierto, que no veas. El Fear, por cierto, el 1 tiene un par de texturas que lo hace bastante resultón. Bueno, dicho esto a modo de introducción, ese clasicazo. Juanma, ¿tu introducción o tu clasicazo? Antes de empezar ya a hablar de los juegos tochos que han salido este verano y que hemos jugado. Empieza Dark Souls 2. Te has jugado From Software. Disponible, sí, en Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo Switch, Play 4, la actual generación, PC. Cuéntame. Dark Souls 2. He jugado Dark Souls 2, pero en concreto la versión de Scholar of the First Sin, que fue una versión que salió luego a posteriores y que incluía las tres coronas, que es un DLC. Bastante interesante. Y la verdad es que para mí es que Dark Souls 2 siempre ha sido la ovejita negra de la saga, que es denostado por la comunidad, que no les gusta absolutamente nada. Y a mí, sin embargo, pues es uno de mis juegos favoritos, el que para mí tiene el mejor multijugador online con diferencia, que te lo pasa súper, súper, súper divertido. Y que además es que la versión de Scholar of the First Sin arregla muchos de los problemas que tenía originalmente el juego. Sobre todo de situaciones injustas, de colocación de enemigos muy puestos juntos para atropellarte. Y a mí personalmente me fue un juego que me encantó y que ahora encima jugar en PC, que le metes dos o tres mods de textura y de filtro y el juego se ve totalmente next gen, se ve realmente increíble, ¿no? Y la verdad que para mí ha sido un juego que he disfrutado muchísimo este verano, que es súper, súper disfrutable y que... Como único punto negro, uno punto negativo que le pongo, pues básicamente porque sigue teniendo, evidentemente, arrastrando algunos fallos en la caja de colisiones y que a lo mejor el movimiento del personaje pues no es tan satisfactorio después de haber jugado pues a la tercera parte, ¿no? Que bebe muchísimo de Bloodborne, pero por lo demás, para mi gusto, creo que es un juegazo como la copa de un pino, injustamente maltratado y vapuleado y que es un muy digno integrante de la trilogía de Dark Souls, ¿no? Bueno, pues está el primer juego que he disfrutado, Juanma, modo de introducción, sí, clásico. Yo he jugado la saga Fear, ¿vale? Tú has hablado de Dark Souls 2. Y bueno, son los dos juegos retro del verano que hemos disfrutado. Ahora ya empezamos con los títulos actuales. Juanma, vamos a empezar por el primero también tuyo, así que estoy hablando del primero. Sí. Baldur's Gate 3. ¿Cuántas horas le han metido? Todavía no te las has pasado, pero vamos, llevas ya... ¿Cuántas? ¿60, 70, 80 horas? Yo a Baldur's Gate 3 le he metido 37 horas. Pero ya vas por el tercer acto, ¿no? No, yo ya no. Llevo ya casi un mes que no juego. ¿Por qué? ¿Y qué te ha parecido? ¿O qué te está pareciendo? A mí me ha parecido... Yo creo que el GOTY de este año, sinceramente. O sea, creo que Baldur's Gate 3...
se siente muy fresco, que tiene, ¿cómo decirte?, tiene la capacidad de hacerte sentir jugando a una de las aventuras de rol de lápiz y papel que jugábamos cuando éramos adolescentes, y que al principio te descoloca un poco porque empiezan esa introducción con los azotamentes, con la sí, nave que es un calamar gigante. Justo empezó yo este fin de semana, he empezado para probarlo, y me he quedado loquísimo diciendo, ¿pero qué pasa aquí con los calamardos estos ahí en otra dimensión, sí, no sé qué y tal? Pero una vez que aterrizas, que la nave se estrella y que te ya va al bosque y tal, el juego es una auténtica pasada, con personajes súper carismáticos y que además con una cantidad de posibilidades y de resolución de situaciones que realmente te vuelan la cabeza. O sea, es una cosa espectacular. O sea, me encantaría poder contaros cosas, pero estaría incurriendo en más de un spoiler. Sí, os diría, si no tenéis mucha prisa, que os esperaseis, porque Baldur's Gate 3 es un juego que ha salido terminado, pero que sigue arrastrando algunos problemas en el tercer acto, en el que hay pues una mayor cantidad de bugs de los deseables y además una bajada de rendimiento bastante notoria, bastante, ¿no?, bastante notoria, sobre todo en PC. Y no sé la versión de PlayStation 5 cómo pues se comporta. Te digo, en la versión de PlayStation 5 en las ciudades fluctúa muchísimo, casi fluctúa muchísimo entre 40 y 60 FPS en lo que son los sitios más concurridos y tal. Es una auténtica montaña rusa el frame rate. Pero bueno, en un juego así tampoco. A ver, los FPS para mí, 60 FPS son básicos en cualquier juego, cualquier género, ¿no? Pero bueno, siendo un juego de como pausado y tal, pues tampoco es que influya mucho. Pero sí es verdad que es una putada y parece una montaña rusa, ¿no? Esperemos que lo optimicen mejor y que en la futura versión de Xbox, que va a salir a finales de año, porque os recuerdo que el juego va a salir en Xbox a finales de año. Gracias a que Phil Spencer ha permitido que el juego salga no en igualdad de condiciones, ya que en Xbox Series S no va a tener modo cooperativo, cosa que mucha gente ni va a utilizar, y en Series X sí que lo va a tener, ¿no? Esperemos que lo optimicen también en Xbox y en PlayStation 5 ese frame rate. Importante, Juanma, y en cuanto a temas de formato físico, que mucha gente está preguntando, solo tiene formato físico en Japón a día de hoy, anunciado. En Japón, en PlayStation 5, en Japón va a tener formato físico. En Europa no se ha dicho absolutamente nada. Sí, como estáis escuchando. Además, es oficial y ya lo ha dicho como una especie de distribuidora que hay allí, ¿vale? Que lo va a sacar. Juanma, te quiero preguntar varias cositas. ¿Qué te ha parecido la adaptación? Yo sé que tú la estás jugando con mando en PC, porque tú eres pecerdo, pero consolero, ¿eh? Te pasa como a mí. Sí. Entonces, ¿qué tal el control con mando? Perfecto. O sea, cuéntanos un poquito cómo está estructurado. Muy, muy fácil. Se hace por ruedecitas desplegables de acciones contextuales y con el gatillo izquierdo despliega lo que son estas ruedecitas y puedes ir moviéndote por los menús. Pero a mí personalmente creo que es una implementación que sinceramente le daría un 8,5, 9 de 10. Por supuesto, no es tan intuitiva como jugar con teclado y ratón. Pero si lo que te gusta es estar jugando con el sillón tirado, la verdad es que se juega perfectamente y yo la verdad es que no he tenido ningún impedimento. Yo he estado jugando en normal. Es un juego muy pausado que va por turno y las opciones son totalmente las mismas que si tú jugases con teclado y con ratón. De hecho, por ejemplo, Al no poder con el ratón mover el cursor para poder identificar objetos, si tú dejas, por ejemplo, la X pulsada en el mando de Xbox o el cuadrado en PlayStation 5, sale con una especie de burbuja alrededor del personaje y detecta todos los objetos que están a tu alrededor para poder explorarlos libremente y de esa manera no perderte absolutamente nada. Pero vamos, ya te digo. Muy bien adaptado entonces con el control, ¿no? A mí me parece un auténtico logro, porque es un juego que evidentemente se juega mejor con teclado y con ratón, pero la adaptación en ese sentido a los controles de mando son muy satisfactoria, ¿eh? ¿Y por qué dice la gente que es el mejor juego de rol? Yo todavía no soy capaz y no lo he jugado suficiente, ¿vale? Por eso te pregunto, ¿por qué la gente está de acuerdo cuando dicen que es el mejor juego de rol de la historia, uno de los juegos que ha sido un antes y un después? Ya sabemos el apartado técnico, en donde se han grabado todos los diálogos con motion capture de movimiento, de interpretación, tanto facial como de cuerpo, ¿no? Lo que le da a los diálogos un realismo
ritmo bastante chulo y bastante ameno. Hemos visto la cantidad de posibilidades que tiene, lo libre que es, las opciones que tiene, los caminos que tiene, las personalizaciones que tiene. Pero además de eso, ¿es por eso por lo que crees que es uno de los mejores juegos? ¿La historia? ¿Qué crees que lo hace tan especial y que toda la crítica y todos los jugadores, que es lo más importante, más que la crítica, estén diciendo que es GOTY o que es el mejor juego de los últimos 10 años de rol o uno de los mejores de la historia? Para ti, Juanma, después juego tanta hora y con tanta experiencia en juegos de rol, que sé que tienes, ¿qué es lo que lo hace tan especial? Yo creo que lo que le hace tan especial es que tú nunca en ningún momento dejas de tener control en la situación. O sea, es que te da tantas opciones al jugador que eres tú el que decides cómo quieres resolver las cosas y cómo quieres realizarlas. Te voy a poner un ejemplo muy uh-huh. práctico, ¿vale? Sí. Llegas a una sala, hay sí. un objeto que está en un pedestal y en ese momento necesitas coger ese objeto para una quest, ¿de acuerdo? Pues con la percepción, uno de tus personajes se da cuenta de que hay una trampa en el pedestal. Entonces, en el momento en el que tú cojas el objeto del pedestal, la trampa va a saltar y van a matar a todos tus jugadores. Pues lo puedes resolver, por ejemplo, desactivar la trampa. Por ejemplo, puedes intentar soportar el dolor tomándote una poción. O, por ejemplo, lo que hizo mi primo, que básicamente fue interactuó con el objeto, vio el peso que tenía el objeto, que era de un kilo, buscó un libro de un kilo en su inventario, puso el libro en el pedestal y cogió el objeto. Y la trampa no activó. Me parece eso, una locura eso. Eso, o sea, que el desarrollador haya pensado eso, te da, por ejemplo, el pie a que te haga exactamente, si hizo un Indiana Jones, como hizo Whiteman. Básicamente te hace darte cuenta de que el juego tiene unas posibilidades que es que te vuelan realmente la cabeza a ti. Sientes como si estuvieras tú ahí en la aventura, ¿no? Claro, o sea, básicamente es que tú tienes el control. O sea, no hay. En ese sentido, pues a lo mejor Starfield es un juego más encorsetado. Hablemos de él. Más clásico de él, ¿no? Pero Baldur's Gate es, pues eso, jugar con lápiz y papel y que tú decidas pues lo que quieras. O, por ejemplo, mi personaje principal era un paladín, una paladina, con muchísimo carisma, y es que hay combates contra monstruos finales que directamente te los saltas, o sea, los convences a ellos de que no te ataquen, pero es que hasta incluso si tienes un carisma muy alto, se te unen a ti o hasta incluso te dan el dinero que tienen encima. O sea, una auténtica ida de olla. O sea, uh-huh. es un juego muy, 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 muy satisfactorio y sobre todo que da rienda suelta a la originalidad y a la imaginación del jugador. O sea, sinceramente creo que se merece ser el GOTY de este año. Bueno, pues candidato seguro que es. Tiene una de las mejores notas medias por la parte de la prensa, pero sobre todo, como digo, lo que más me quedó es que los jugadores sí que estaban de acuerdo 100% con esas notas. Así que bueno, lo importante es que también llega a todas las plataformas, así que genial. Y nada, ahí está Baldur's Gate 3. Ahora pasamos, Juanma, bueno, el juego quizá más flojillo de los que yo me he pasado, pero que está bastante bien, estuvo bastante entretenido, que es este jueguito aquí de For Jack Leary, Solis. El juego lo realiza Fallen Leaf y Dear Village, ¿vale? Está para PC y PlayStation 5. Y también lo hace Black Drama Card Games. Y bueno, el juego la verdad es que gráficamente me dejó bastante impresionado. El juego utiliza el Unreal Engine 5. Es un auténtico portento, siendo un doble A. Puede medirse con juegos como Dead Space, como Callisto Protocol o como cualquier otra superproducción de este tipo. Pero lo que me dejó sorprendido quizá es el tipo de juego. Pensaba que iba a ser más pues un Dead Space, ¿no? Porque tú lo ves en la imagen y parece un Dead Space. Ahora os contaré un poco de la historia. Pero el juego realmente es más bien una especie de Detroit Become Human, pero incluso simplificado, ¿vale? Básicamente el juego es eso, una película interactiva, como si te pones a ver un capítulo de Netflix con los amigos. Como un juego de Mega CD. Exactamente, como un Mega CD en donde tú controlas el muñeco para adelante y vas pulsando Quick Time Event, ¿no? Lo hace que es muy chula la historia, está muy bien contado, muy bien doblado. Troy Baker es el protagonista, es uno de los malos, por cierto, y el juego está pues muy bien doblado, ¿no? Básicamente el juego trata de lo siguiente: estamos, si no recuerdo mal, en Marte, no me acuerdo bien si era una luna en Marte, creo que estábamos, ¿vale?
Y resulta que somos mineros, estamos en un complejo minero y otro complejo vecino pues tiene una alerta, sale una alerta de ayuda. El complejo es como más antiguo, allí como una especie como de cinco, digámoslo así, como personas, ¿no? Que están en ese complejo. Entonces tú vas a ver qué pasa y el juego va de eso, de la investigación de lo que te vas encontrando, ¿no? Cogiendo registros sonoros, cogiendo un poco de lo que te van contando y tal, ¿no? Entonces, gráficamente, como digo, el juego está muy chulo y la historia mola mucho. El personaje está todo el rato hablándote, está hablando con su compañera, que es la que está como en central, digámoslo así, y el personaje pues va hablando con ella, entonces te va haciendo muy ameno, ¿no? Y sobre todo, como digo, pues la historia está muy chula porque está muy, muy bien contado y gráficamente te impresiona, sobre todo a nivel sonoro también, a nivel de diseño. Me parece un universo súper chulo, muy eso, tipo de Space, muy tipo... Callisto Protocol. ¿Qué es lo malo del juego? ¿Qué es lo malo del juego? ¿Vale? Que no mata ni una hormiga. Bueno, lo malo del juego es que para mi gusto tiene una. Se alarga artificialmente. El juego dura entre 4 y 6 horas, dependiendo de lo rápido que seas cogiendo las pistas y los 4 puzzles que hay. Pero el juego podría haber durado hora y media. Fácilmente, hora y media, 2 horas. ¿Por qué dura 4 horas o 6? Estaréis preguntándole. Porque el muñeco no corre. Vas andando y es desesperante porque vas andando. Lo que estoy viendo ahí, por ejemplo, esas imágenes que va el tío andando, así va el muñeco andando. Las secuencias en las que sale corriendo o agachándose, como estoy viendo ahí que sale corriendo ahora mismo en el trailer, eso lo hace solo, es parte de una cinemática. Ahí tú no estás jugando. La parte en la que juegas, el muñeco solo anda. Imaginaos, es ese juego, por ejemplo, cuando pulséis un poquito el andar hacia adelante en el Callisto Protocol, en el Dead Space, que el muñeco anda, pues así es todo el rato el control del personaje, ¿no? Entonces, eso hace que a veces te desesperes y cuando tengas que coger pues el típico fusible para poder abrir una puerta, pues tengas que ir del punto A al punto B y sabes que está dos pisos más abajo, digas, ahí va tú, que me quedan un minuto y medio o dos minutos de andar con el muñeco, ¿no? Entonces, eso quizá es un poco el problema. Por lo demás, para mí es el único problema que tiene. Gráficamente está espectacular, la historia está muy bien contada, el universo está guapísimo. Te puedes echar, como digo, un par de ratos palomiteros como el que va a ver una película, si sabes a lo que va. Es lo que yo llamaría literalmente un pelijuego, no a los juegos tipo Senua's Sacrifice, Gears of War, los juegos de Sony, que se dice pelijuegos, pelijuegos. No, eso no son pelijuegos. Son aventuras en tercera persona, pues con un toque más cinematográfico, pero son aventuras de acción en tercera persona y que se juegan. Esto es un pelijuego, un Detroit Become Human, un Heavy Rain, esto es. Entonces, si te gusta ese género, tipo un Till Dawn, como los señores de Supermassive Games o profesionales, si te gusta ese tipo de juego, este juego te va a molar, salvo lo de andar, te va a parecer espectacular. ¿Que no te gustan ese tipo de juego? No lo compres, no es un Dead Space, no es un Callisto Protocol, ¿vale? Bueno, pues eso sería Fort Solaris. Fue muy digestivo, muy bien, la verdad es que me lo jugué en 2 o 3 veces. Me lo pasé bastante guay, en PC se ve muy guay, eso sí, tiene una especie como, tengo unos latigazos bastante potentes cuando cargas shaders en mitad del juego. Da ¿cómo, igual. ¿Cómo te ha ido el rendimiento con tu equipo? Pues mira, con una 4070 Ti y un 5800X3 de caché y 32 GB de RAM, el juego me ha ido muy fluido, tiene DLSS 3.0 y todo, a 4K nativo, pero daba igual la configuración cuando entrabas en una sala o cuando cargaba algunos efectos, te pegaba un tirón, le pasaba con el Callisto Protocol, con la carga de shaders. Es un mal endémico que tienen algunos juegos actuales, sobre todo el Unreal Engine 5. Si no hace esa carga al inicio del juego y la hace durante el juego, es una jodienda y corta el rollo, ¿no? Así, ya han sacado parche. No, yo es que lo jugué de lanzamiento, Novak 10. Si ya han sacado parche, pues me alegra entonces escuchar eso, ¿no? Pero yo, como digo, lo jugué de lanzamiento. Así que, bueno, pues esa fue mi impresión. Si os gustan los pelijuegos y queréis con vuestro novio, vuestra novia, vuestros colegas hacer unas palomitas y echar una risa y un juego ahí de tensión y de thriller muy bien recreado y que no parece un doble A, parece un triple A, pues Fort Solis es vuestro juego y está a precio reducido, ¿vale? Así que, bueno, eso ha sido un poco el resumen del videojuego. Uh-huh. Siguiente juego, Juanma. Aquí ya venimos, vamos tú y yo, ¿eh? Aquí ya, este juego es común de ambos. Este juego es común de ambos, pero te cedo a ti la palabra y quiero que te explayes y hables tranquilamente de uno, también de los candidatos de juego del año. Stars is so vast, but that we have measured it. Hablamos del controvertido, aunque para mí queridísimo y gran, Starfield. Para Xbox Series y PC de Bethesda. Pues el micrófono es tuyo, Juanma.
Pues mira, yo creo que nada mejor que empezar hablando de Starfield, diciendo que los videojuegos para mí son un arte, y como arte que es, entra en relación, en conflicto con la propia subjetividad humana. Y a lo mejor para ti un cuadro, un libro, una canción, un videojuego puede ser una auténtica basura, y para otra persona despertar una serie de sentimientos y emociones que lo pueden encumbrar a la categoría de obra maestra. Yo antes he dicho anteriormente, cuando ha salido Baldur's Gate 3 en pantalla, que es el GOTY y que se lo merece ser el GOTY este año. Y para mí eso es impepinable. Es impepinable porque también te digo que Bethesda ya ha tenido su GOTY en su momento, que fueron Oblivion y Skyrim, y creo que no le aportaría mucho a ello de que Starfield se convirtiera en el juego del año. Pero para mí, sin duda, para mí personalmente, para Juanma, Starfield es mi GOTY en particular, por las sensaciones que me ha dado, por las historias que me ha ofrecido, por los momentos que me ha dado y por una serie de elementos, de virtudes, que para mi gusto se encuentran, nunca mejor dicho, teniendo en cuenta la temática del juego, a años luz de lo que son sus defectos, que evidentemente, como cualquier videojuego, pues también lo tiene, ¿no? Creo que... no sé por dónde empezar, pero creo que para ir rápidamente, creo que es un juego en el que Bethesda no se ha sabido comunicar al 100% con los jugadores. Evidentemente ahí está el historial de Todd Howard, ¿no? De miénteme, Todd, miénteme. Y la verdad que puede que haya habido un poco de mala interpretación sobre de lo que iba a ofrecer Starfield, ¿no? Más allá de los memes de los tiempos de carga, ¿no? Que luego, pues evidentemente, los tiempos de carga están ahí. Y es un elemento punible y criticable que no es deseable en el año 2023. Starfield, básicamente, a grandes rasgos, para quien no lo haya jugado, es un Mass Effect mezclado con Skyrim y con Fallout. Totalmente. No, y fíjate lo que te digo. Totalmente. Fallout, Skyrim y Mass Effect. Sí, sí. Tres de los mejores juegos de la historia. Y creo que de esa combinación, Tomis, solamente puede salir un auténtico juegazo. Las sensaciones que he tenido al tener los combates espaciales con las naves, al rollo Air Combat, el crear tu nave, el modificarla, el petarla, el explorar un planeta abandonado, que sí, con puntos procedurales, que sí, con puntos que se replican, el poder alistarte a la vanguardia, el rollo Marines Coloniales en Alien e ir de cacería a ciudades abandonadas, el que te explican el lore no en un códice, sino en un museo con imágenes. Está espectacular. Es espectacular, ¿no? Al inicio del juego, que me gustó mucho. Y claro, evidentemente, ahí están las animaciones robóticas, ahí están los personajes que se desvanecen, ahí están los bugs, los objetos que flotan, pero... animaciones robóticas, Juanma, un matiz, porque luego hablaré yo del juego, sí. Pero es tu parte, pero quiero un matiz en eso. Animaciones robóticas depende, porque hay otras que se ven increíbles. Sí. Y los combates, los tíos se mueven increíbles, ¿sabes? Parecen personas, ¿eh? Lo digo porque se habla siempre de animaciones robóticas, como tú bien dices, es verdad en algunos diálogos, algunas cosas, pero otras veces, tío, parecen, es lo que te digo, da muchos matices cuando le rompen la mochila y se ven los tíos así y tal, ¿no? O van corriendo y se cubren, parecen personas, ¿eh? Gráficamente es buenísimo. Pero simplemente quería meter ese matiz porque también hay que hacer justicia a que no todas las animaciones son malas, ¿eh? Sí. Vamos, yo ya te digo que a mí me ha parecido increíble, y ya te digo, creo que los males endémicos que tiene el juego son básicamente heredados del motor de Bethesda, que por otra parte, para mí personalmente, para Juanma, me ha dado algunas de las estampas más espectaculares en materia gráfica de lo que yo llevo jugado este año, porque a mí para mí el juego gráficamente es una auténtica pasada, que te mete de lleno totalmente en la exploración espacial. Tampoco quiero alargarme mucho. A las 20 el siguiente juego, tenemos 10 minutos todavía. Vale. Este año están los tiempos medidos, ¿eh? tampoco quiero alargarme mucho sin incurrir en spoiler, pero sí os diré que habréis escuchado a mucha gente diciendo que os paséis rápidamente la campaña principal para jugar el New Game Plus. No caigáis en ese error. No. Disfrutarlo totalmente porque las recompensas tampoco son para que te vuelan la cabeza, y además son bastante previsibles llevando el peso de lo que es el propio juego. Y realmente dejaros llevar, investigar, descubrir el universo
Y creo que este juego, pues, me da pena porque tengo la sensación que de haber salido en PlayStation 5, el trato, ya no solamente de la prensa, sino del usuario, hubiera sido muy diferente. Creo que en cierta medida le ha pasado un poco lo que a Final Fantasy XVI y me da un poco de pena porque demuestra también lo cuán profundamente está polarizada nuestra sociedad, que o estás conmigo o estás contra mí. Si te gusta la exploración espacial, si alguna vez has tenido el sueño de perderte por las estrellas y fantaseas con la idea de que eres un explorador surcando las estrellas, Starfield es tu juego. Si te gusta Star Wars, Starfield es tu juego. Si Mass Effect te gusta, Starfield es tu juego. Por contra, si te gusta hacer aterrizajes en planetas desconocidos para explorar fauna con un escáner mientras que tú vuelas libremente por el planeta, lo siento mucho, pero Starfield no es tu juego porque eso solamente lo hacen No Man's Sky, Elite Dangerous y Star Citizen que está por salir. Y para mí, personalmente, esos juegos Eso me aporta están cero, vamos. a años luz Eso me da y por igual. debajo de lo que a mí me ofrece Totalmente. Starfield. Eso al final ya es cuestión de gusto, pero yo, ¿qué queréis que os diga? Creo que es el mejor juego de Bethesda hasta la fecha. Totalmente. No es perfecto, no es perfecto, no es perfecto para nada. Todos los juegos de Bethesda han tenido sus lacras. Morrowind lo tuvo, Daggerfall lo tuvo, Fallout lo tuvo, Oblivion lo tuvo, Skyrim lo tuvo, Skyrim, perdón. Y este juego, sin ir más lejos de la idea, también tiene sus lacras. Creo que se deberían de plantear seriamente ya cambiar un motor gráfico, pero por otra parte es un motor gráfico muy, muy maleable que le permite a los mods meterle mucha mano y Es que eso cambiar es. muchísimas cosas. Y luego, por último, sí me gustaría decir que Starfield es un juego que propone unas cosas, las propone muy bien, pero que también puedo llegar a entender que la gente se pueda sentir decepcionada y que para ella no sea el juego que para mí me ha encantado y que me ha gustado muchísimo. Ojalá, os lo digo de verdad sin ningún tipo de acritud, ni sorna, ni escarnio, ojalá este juego lo hubieran podido disfrutar más gente, porque me da mucha pena que los usuarios de PlayStation 5 se hayan perdido este juegazo, porque es de lo mejor que ha parido la industria en este año y tiene unos valores de producción que son realmente alucinantes. Pruébalo en Game Pass y si te gusta, cómpratelo. Y si no, pues ya está, al carrer. Pero al menos pruébalo. Te This toca. is where we belong. Pues mira, yo básicamente el agregar algún detalle, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo contigo, creo que Starfield se ha simplificado. Creo que se ha mandado por parte, no sé si de la prensa o de los jugadores o no sé qué ha pasado, pero ya tras meterle ya 35-40 horas, por cierto, mañana o pasado habrá un vídeo de Starfield en el canal. Creo que lo que yo me he ido descubriendo, Juanma, es que lo que nos han contado era mentira. El juego, creo que mucha gente, y yo incluido al final, no te puedes aislar de todas las opiniones, ¿no? Te lo transmitían como simplón. Y para nada es Sí, simplón. va para, al Es que contrario, parece, abruma, pero es que abruma. parece que si tú te lees cualquier análisis o las opiniones más críticas, parece que el juego es simplón. Y el juego para nada es simplón. Es mucho más que un Fallout o un Skyrim. Y sin embargo, los análisis transmiten todo lo contrario. Sí, que es menos. Entonces, claro, entonces yo eso me lo he ido descubriendo. E incluso misiones de no sé qué cadena, no sé qué, aburría. Yo las misiones que he hecho, incluso las más básicas, me han parecido bastante divertidas y bastante cachondas. Es decir, no sé dónde han visto lo simplón del juego, ¿no? Entonces, a ver, a todo lo que ha agregado, yo creo que Starfield tiene unos cuantos problemas. Para mí, ya he dicho que es sobresaliente. Hace poco ponía en Twitter que para mí es mínimo un 9 o más. Creo que el Starfield tiene unos cuantos problemas que son la estructura del motor gráfico, que luego al final también son sus virtudes. Como tú bien has dicho ya, lo has dejado entrever, ¿no? Justamente, ¿Cuáles son claro. sus problemas? Pues obviamente, un juego que no disimula las cargas, tiene carga para entrar a un sitio. Carga dentro de una casa grande, también tiene carga dentro de esa casa. Cargas para salir a lo que sería la calle de la ciudad. Cargas para salir al espacio. Cargas para ir a otro planeta. Cargas para aterrizar. Cargas para todo, ¿no? Y no las disimula. Creo que deberían haberla disimulado con pantalla de transición, a modo de grieta. De esa forma, el empaque hubiera sido mucho mejor y a mucha gente no le sacaría de la experiencia. Repito, para mucha gente eso es un fallo grande, para mí es un fallo menor. Son cargas en PC de 3 y 2 segundos, ¿vale?
en consola será primo hermano, me imagino. Luego, otro fallo que tiene el juego, la realización de los diálogos. Creo que este juego tiene un problema que se llama Baldur's Gate. Y Baldur's Gate ha sido como un meteorito en este universo de Starfield que se ha estrellado de frente contra ellos. ¿Y por qué digo esto? Porque la realización y los diálogos de Baldur's Gate y las posibilidades en cuanto a los diálogos y todo eso, sí, están mucho mejor. Entonces, la parte de RPG, porque son dos juegos diferentes, uno es un shooter en su jugabilidad y otro es un juego por turnos clásico de prácticamente de mesa, ¿no? Pero la parte en común de RPG y diálogo, Baldur's Gate se lo come. Es decir, a nivel de cómo están rodadas las escenas, las expresiones faciales, lo que transmiten los personajes, en eso Starfield se siente como que ha mejorado mucho. También hay que decirlo, que también la gente es muy injusta. Ha mejorado mucho, pero tú la ves, se ve igual que Skyrim. Bueno, con matices. Es verdad, plano parecido, un poquillo así tieso, pero ha mejorado muchísimo. También hay que decirlo y ser justo, ¿vale? Pero, hombre, lo pares con Baldur's Gate y ahí también canta, ¿no? Otra cosa también, que si vas a rolear mucho, pues también te va a sacar un poco de la experiencia, ¿no? Esas conversaciones. Sobre todo sumado a la sincronización labial en español, que es un poco lamentable. Y luego también la tercera pata criticable, que para mí hace que no sea pues un 10, digámoslo así, es la inteligencia artificial, que yo creo que eso lo arreglarán con sucesivos parches. A veces los combates son bastante curiosones, está guay, y otra vez es verdad que te hacen alguna cosa rara, ¿no? Más allá de eso, bueno, pues nada que no hayamos visto, y creo que se está siendo injustamente duro con este juego, en otros mundos abiertos. Personajes que hacen alguna cosilla rara, gente que se te cruza... Y algunos matices que hemos visto en un GTA, en un Red Dead Redemption incluso, aunque considero que Red Dead Redemption sigue teniendo un mundo abierto mucho más cohesionado y quizá el mejor mundo abierto que existe para mi punto de vista a nivel técnico. Pero bueno, pequeños fallos que pueden ocurrir, sobre todo en juegos tipo de Bethesda tan grandes, ¿no? Pero para mí esos son los tres fallos. Es decir, eso es lo malo de Starfield. A partir de ahora... No voy a decir nada más malo, porque no sé si tú puedes agregar algo, Juanma, pero yo es que no, en todo lo que llevo no he visto nada malo. Variedad de misiones, variedad de objetos. Bueno, sí, el interfaz a lo mejor es un poco regulero, pero con un mod lo soluciona. No pasa nada. Y es un poco... A ver, hay gente que dice que la IA es muy mala. La IA está para que los maten, ¿no? Tampoco lo veo. Bueno, yo no la veo ni la peor ni la mejor. No. Que podría ser mejorable, sí, pero ni la peor ni la mejor, ¿no? Entonces, bueno, creo que el mod del interfaz creo que es básico, ¿vale? Y también me cabreó mucho el DLSS, pero ya han dicho que en 2024 trae soporte de mods. Y ya la gente está haciendo mods increíbles. Atentos al canal que se viene vídeo, ¿vale? Y aparte de eso, ya están sacando cosas brutales, como los nuevos menús, que son increíbles, que es lo que se pedía, ¿no? Pero como digo, salvo esos pequeños matices, para mí es la hostia. Es decir, la exploración de los planetas, todos sabíamos que era un add-on para agregar contenido. Y ahora a mí me la suda lo de los planetas, la exploración y todo eso, porque es que me da igual. Eso estaba, sabíamos que estaba hecho para farmear. Quizá Todd Howard, como dice Juanma, pues lo vendió un poco tal, pero sabíamos que íbamos a eso, ¿no? El gameplay es delicioso. El diseño del juego es delicioso, la cantidad de misiones son deliciosas, la campaña es la mejor que ha hecho Bethesda en su historia, los personajes son los más curros que ha hecho Bethesda, la cantidad de posibilidades, los gráficos, salvo por esos momentos, como digo, de careto y tal, en el 90% de lo que se ve, los gráficos son brutales, los interiores se ven increíbles, los escenarios son el carisma que tiene el juego a nivel de diseño, como pocas sí. producciones he visto, variedad en cuanto al sonido, la variedad y tal. Luego tiene problemillas como que no tiene HDR, como que no tiene Dolby Atmos, como que pequeños matices que irán puliendo, ¿vale? Pero que son quizás para mi gusto menores. Que no se puede controlar el brillo. Ya han dicho que van a sacar para poder controlar también el FOV, lo que es el del juego, que también se puede controlar por un bloc de nota en 3 minutos en PC, pero en consola van a sacar esa opción. Son pequeños matices, pero a nivel de videojuego en sí de rol, a mí me parece una auténtica pasada. Es más, es que no voy a jugar otra cosa hasta que no sienta que lo he reventado. Y Juanma me decía, yo creo que lo vas a dejar, Tommy. Y es verdad, yo también pensaba, digo, verás, tú me vas a abrumar, me voy a agobiar. Y ahí sigo, 35 horas. Y soy hija, como digo, estoy más enganchado a cada vez que más juego, ¿no? Entonces, bueno, en mi opinión, yo no digo que la gente que le dé un 8 esté equivocada. Por supuesto, el que le dé un 5,8 esté equivocado, no. Está tajantemente equivocado. Pero no porque sea una opinión, y yo la respeto, por supuesto, es que no tiene puto sentido. No tiene sentido. Un 8 lo podemos debatir aquí, incluso, venga, te lo puedo aceptar, una nota. Bueno, tiene sus matices, tal, vale. Pero un 5,8 totalmente incomprensible.
¿vale? Incomprensible. Para mí, como digo, es un juego sobresaliente. Yo Baldur's Gate no lo he jugado, lo probé este fin de semana, pero lo probé una hora o dos, me gustó, me pareció un juegazo, pero yo me volví a Starfield, ¿sabes? Porque me llama la patata, es decir, yo entiendo a Juanma, para mí Starfield es mi Game of the Year. Es mi Game of the Year platónico. Yo sé, como Juanma, que se lo merece más Los Señores del Arian. Sí, igual que el año pasado, para mí mi GOTY era God of War, pero sabía que se lo merecía Elden Ring. Aquí pasa lo mismo. Para mí el juego del año, si tú me dices, Arlan, juego que te ha inspirado, juego que te ha sorprendido. De este año, Starfield, no tengo ninguna duda, te lo digo ya. Ahora bien, sé que Baldur's Gate tiene mucho más mérito. No lo he jugado, pero por todo lo que dice la gente, parece que se lo merece. Ahora, yo, sinceramente, lo que jugué de Baldur's Gate, que he jugado 3-4 horas este fin de semana, pues me pareció un juego muy chulo. También una pincelada, no puedo ni opinar casi de él, ¿no? Pero, sin embargo, dije, esta noche sigo jugando al Starfield, ya jugaré Baldur's Gate el año que viene. ¿Me explico? Entonces, para mí me parece eso. Una grandísima aventura que han intentado simplificar. No sé si porque la gente pensaba que era otra cosa, no sé si porque hay voto castigo ahí a tope a que el juego al final fue exclusivo y no salió en todas las plataformas. No lo sé, pero lo único que sé es que os recomiendo que lo juguéis, porque es uno de los juegos de la década que tenéis que jugar sencillamente sí o sí, ¿vale? Y de verdad, jugadlo y sacad vuestra conclusión. Que no os gusta, lo tenéis en Game Pass. Por poco dinero lo podéis probar. Claro. Que os gusta, compradlo. Este juego se merece comprar, ¿no? Así que, bueno, es un poco mi opinión personal. Ya lo he dicho muchísimas veces. Y es un juego sobresaliente. No perfecto, pero para mí sobresaliente. Porque tiene sus carencias, como he dicho. Pero sí, vamos, es espectacular. Y también a ver, se nota también, y las cosas son como son, que es un juego que ha salido un poquito antes de como tenía que haber salido. No también. Tiene control de brillo, no tiene sí. HDR, no tiene doble Atmos. Sí, sí. Y luego en PC tiene una optimización que tiene margen de mejora. Porque sí, con la 4090 no puedes ponerlo al máximo, ¿eh? El no, juego no puedes, está, no está bien terminado, pero no está bien sí. optimizado. Sí, no está bien optimizado. Para no. nada. Hay gente que dice que sí, que tal. Yo lo respeto. No. Para mí no está bien optimizado que un tío con una 4090. No. Tal. Yo os digo cómo me va el juego a mí. Yo tengo una 4070, como he dicho antes. Le he puesto el mod de DLSS 2.0 y con setting en calidad, ¿vale? A full setting, a 4K, con el modo calidad, ¿vale? El juego me va constantemente a 60 FPS clavado, salvo en algún momento de ciudades que puede bajar a 55-50. Vamos, totalmente no pasa nada con el VRR y todas estas movidas, ¿vale? Así que realmente yo sí lo estoy jugando de puta madre, pero entiendo a la gente que no. Han sacado mods para optimizarlo en Steam Deck. Había trabajo que pulir, ¿no? Luego ya lo veré. No quiero hacer mucho spoiler porque en el próximo vídeo voy a hablar de mods que yo he instalado y que considero básico y que os recomiendo. Y es solo la antesala de lo que va a venir, ¿no? Starfield, para broche final, Juanma, te diría que es un juego que se va a hablar los próximos. De Starfield, puede ser que haya gustado menos, se hablará de la nota, del 8, de tal, de cual, si será GOTY, si no. Pero lo que os garantizo es que este juego se va a hablar los próximos 10 años. Sí, además, eso ya os lo digo. Es un juego que va a crecer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y hay que hasta incluso las carencias que hoy en día se mencionan de que no se puedan aterrizar en planeta y cosas de esas, tenés por seguro que se van a hacer auténticas barbaridades con este juego, igual que se ha hecho con Skyrim. Yo la verdad que además sé que este juego lo voy a jugar más de una vez, por tanto, además es un juego rejugable independientemente de la situación con el New Game y todas esas cosas, porque te permite jugarlo varias veces por el tema de la historia y ahora pasa. Y por cierto, si os gusta resolver las cosas y pegas tiros, subiros la perk de persuasión, que es mano de santo, tío, para las conversaciones, buenísimo, tío. Bueno, iremos hablando de la customización de nave, que mola muchísimo, los combates de nave están guapísimos, el asalto de las naves están guapísimos, y lo de los asentamientos, es decir, porque realmente yo todavía no le he metido mucha caña a esas mecánicas, por eso no puedo hablar en profundidad, pero que lo poco que he visto me han parecido también sorprendente, ¿eh? Fíjate lo que os digo, es que es tan grande después de 40 horas que hay cosas que todavía ni siquiera me ha dado tiempo a explorar de verdad. Pero sobre todo, yo me quedaría con eso, Juanma, ya antes de hablar del último juego, más rápidamente va a terminar. Pero sobre todo yo me quedaría con ese concepto. A mí me está sorprendiendo cada vez que juego, porque no sé por qué. A lo mejor solo yo, no sé el chat qué opina. Sí, pero porque todo el mundo me había transmitido que el juego era simple. Todo lo que yo había absorbido de la review a la hora de informarme para traer contenido al canal y tal, todo lo que yo había visto en las previews antes de que sea a la venta, cuando me estuve documentando, es que el juego era simple. Y el juego no es para nada simple. Parece que como que solo hay una campaña y tres misiones iguales. Que no.
Es decir, que es una auténtica locura. Y eso es lo que más me ha sorprendido y es lo que más me está enganchando. Lo de las facciones es increíble, tío. Unirte ahí a defender los confines de la galaxia y cómo te van contando la historia de la raza humana, tío. Me parece espectacular. Sí. Bueno, y ahora toca, Juanma, en este todavía tú no lo has jugado, pero toca hablar de... La cebolla. De otro juego, ¿no? Que también estaba, puede ser uno de los candidatos GOTY para mucha gente. Y que le ha pasado un poco como a Starfield, que también lo han hundido por no salir en Xbox. Totalmente, tío. ¿Qué ocurre con Final Fantasy XVI? It wears away at our very being. Pues Final Fantasy XVI me gustó muchísimo. Para mí fue un juego de notable. Para mí no es sobresaliente. Porque me defraudó en algunas cosas. Si habéis jugado a la demo, creo que la demo puede ser un buen test de lo que os puede parecer el videojuego, ya que lo que veáis en la demo es el videojuego. Es decir, la demo es genial, porque lo que vais a ver ahí, tanto a nivel jugable como a nivel de cómo es el gameplay, así es el juego, increciendo a nivel narrativo, pero eso es lo que hay, ¿no? Final Fantasy XVI, como digo, fue bastante controvertido porque el juego viraba hacia la acción, cosa que a mí me pareció siempre genial, ¿no? El mundo de Balicea me parece súper creíble, me parece espectacular y visualmente me parece también muy, muy bueno. Tiene unas estampas brutales. Quizá en algunos momentos, en algunos diálogos que no están, digamos así, como hechos en cinemática, ¿no? Hechos en tiempo real, pero currado, ¿no? Los muñecos se sienten más robóticos, los típicos que hablas con un tendero, ¿no? Y el muñeco se mueve así y tal. La mayoría de diálogos, como digo, están muy bien terminados, muy bien hechos. El juego sorprende con alguna mecánica y tal. La historia está muy guapa, el juego dura unas 45 horas aproximadamente, pero tiene bastantes carencias y son ahí donde vienen los problemas. La primera, a nivel jugable, el juego es demasiado fácil. El juego, aunque luego el juego termina siendo bastante más complicado, sigue siendo fácil. Ningún combate os va a generar ningún tipo de problema. Si te matas, no te preocupes. Si llegas a la mitad de la vida del enemigo, saldrá con la mitad de la vida y tú saldrás con todas las pociones y con todo recargado. Por tanto, en el segundo round te lo vas a pulir. Y así todo el juego. Es facilísimo. Da igual que lo pongas en modo acción, como en modo historia, que es el modo fácil, da igual. Es facilísimo. Y eso hace que el juego llegue a ser aburrido. Yo tuve que inventarme un modo de juego que era el no tomar pociones durante los combates y curarme después del combate para poder hacerlo un reto. Me imagino que la versión de PC que está por venir solucionará eso con algún tipo de mod. El segundo problema, las secundarias. Son una auténtica pérdida de tiempo y una basura. No perdéis el tiempo en esa mierda. Yo hice un par de ellas y dije, no hago ninguna más. Así que olvidaros de la secundaria. Tercer problema, el tema del crafteo y los objetos. No vale una absoluta mierda. Terminas teniendo 50 mil millones de dólares o de giles o de la moneda del juego, y ni siquiera los vas a usar nunca. Al final se trata de comprarte la última espada con alguna mejora random que vas a pagar y a tomar por culo. El crafteo te va a sudar los cojones y además el tema del dinero no vale para nada. La progresión de lo que sería de armas es una mierda. Sinceramente, está súper mal hecho, está súper mal diseñado. No hace falta para pasarte el juego, no hace falta, no hay ningún interés, no hay nada. La cuarta pata que también me parece un craso error, el ritmo de la campaña principal. Es brutal y la historia está increíble. Los personajes son de los mejores personajes que me he encontrado en un JRPG en los últimos años. Pero después de un combate épico, después de una misión en la que acabas vuelto loco, de repente, como bien dijo Alex el Capo, te mandan a por ajos. Tres misiones en las que tienes que recolectar ajos y tienes que recolectar piezas en una misión anodina y totalmente aburrida que te saca de la epicidad de la trama. No sé por qué han hecho eso. Si el juego en vez de durar 45 horas dura 42, pues no pasa nada. O dura 40. Pero eso es una cagada gigante. Luego ya hay gente que opina que el malo final del juego no tiene carisma, que sí que tal. A mí el resto me parece brutal. Los combates me parecen chulísimos. A la jugabilidad le falta un segundo golpe físico. Solo hay un golpe físico. No hay golpe fuerte y golpe débil. Solo hay un golpe físico. Y los poderes y todo eso están muy guay. Pero como digo, le falta hacer combo. Como digo, también le falta pues cubrirse, que tampoco hay. Bueno, sí, te lo coge luego en un poder, pero apenas te hace falta. Básicamente consiste en esquivar y en atacar el combate, ¿vale? Y en machacar botones, básicamente, con los gatillos, ¿no? Pero, como digo, el no tener un segundo ataque físico lo hace bastante aburrido. Pero por encima de todo eso, la dificultad. Ahora, la música de las mejores bandas sonoras que escucho en mi vida. Y
epicidad de la música acompaña a cada momento del juego. A nivel de montaje, a nivel de narrativa, de la mejor historia de JRPG que he vivido nunca. Me ha parecido un juego que tienes que disfrutarlo y que vivirlo. Por momentos me ha hecho llorar, por momentos me ha hecho reír y por momentos me ha hecho disfrutar como pocas veces he disfrutado de la narrativa de un videojuego y de esos momentos en los que dices tú no me puedo creer que esto esté saliendo por la pantalla, ¿no? Es de esos juegos que te marcan a pesar de su bueno, de sus defectos y que al final te quedas con lo bueno. Al final te quedas con una historia increíble, con unos personajes totalmente para el recuerdo y con un personaje llamado Cid, que no es el protagonista, al cual espero que le saquen por Dios un DLC, porque uno de los mejores personajes de la historia de Final Fantasy, que sí, que se llama Cid, como otro juego, ¿no? Por tanto, al final te quedas con eso, con los gráficos, con la narrativa, con la historia y con ese buen hacer de la campaña principal que te deja momentos inolvidables, pero que está muy mal rematado y que prometía comerse el mundo cuando era un juego con bastantes carencias. Aunque a nivel visual cumpla. Eso sí, el modo rendimiento, Juanma, es un chiste. El modo rendimiento es... Vamos, yo lo puse, yo lo que tuve que hacer es lo que hacía años que no hacía. Poner el juego a 4K 30 FPS y poner el modo de interpolación de la tele. Porque el modo 60 FPS era infumable. Era una montaña rusa y todas las cinemáticas capadas a 30 FPS, que la movía el juego en tiempo real, pero a 30 FPS capada. Horrible, horrible, horrible el modo rendimiento, aunque a nivel visual, como digo, era muy, muy bonito. Por tanto, lo dicho, el juego es muy espectacular, muy buena historia, muy buena narrativa, muy divertido, pero que le falla por la dificultad, alguna mecánica y sobre todo vea por la misión principal, porque el resto no merece la pena. Bueno, ¿qué te parece, Juan Matís, si quieres dos minutillos antes ya de irnos? ¿Qué te pareció a ti Final Fantasy? ¿Qué feeling te da sin jugarlo? Pues yo tengo conocidos que lo han jugado aparte de ti y dicen que es pues, un juego bueno, con partes realmente increíbles y luego con partes que es un auténtico coñazo. Pero bueno, Final Fantasy XV también le pasa eso y es uno de mis juegos favoritos, así que cuando salga en enero en PC lo jugaré. Por supuesto lo compraré en Instant Gaming, gracias Sara por las claves. Y nada. No nos dan claves, que lo sepas. No es ironía, bueno. Ironía. Sara me va a quitar el patrocinio, que lo sepas, tío. Bueno, Sara quita el patrocinio, tío. Un abrazo, Sara. Pero no, hombre, bueno, la queremos a Sara. La queremos. Sí, sí. Pero que nada, que lo jugaré en PC y ya te contaré, ¿no? Pero vamos, que el juego ni es una obra maestra ni tampoco es una mediocridad. Es un juego chulo, para pasártelo bien. Oye, por cierto, la bandera de Starfield, no hemos dicho nada de ello, pero acompaña también y es súper buenísima. Así que, bueno, pues lo dicho, ahí lo tenéis. Yo creo que sí, que si os gustan los JRPG, os gustan los hack and slash y no importa que sea así muy facilillo y tal, el juego es totalmente recomendable. Ahora, ¿sabéis a lo que vais? Del punto A al punto B, matar los muñequitos, cinemática, minijuegos con los icons y patada a seguir. No va, el juego no va. No encontréis grandes florituras, ni grandes quests, ni. Que el juego es a lo que va, la historia principal, matarlo todo, grandes combates, muy épicos, que te quedan para el recuerdo. Pero ya te digo, juego para mí de 8, de 7,5, de 8, un buen juego, notable, muy buen juego, pero que está muy lejos de un Zelda, que por cierto, la Zelda me aburrió, pero es más juego, ¿vale? Si muchas veces no es mi gusto personal, intento discernir entre mi gusto y lo que es la calidad de un videojuego. Este juego me encanta, pero tú sabes a lo que va, ¿no? Entonces, para mí se cae de candidato a GOTY, puede ser que esté nominado, pero... Con un Baldur's Gate, con un Starfield o con un Zelda, poco tiene que hacer. No tiene nada que hacer. Llega. Pero no llegó. Y Juanma, pues con esto hemos terminado. Espero que te haya gustado este repaso, tío. Yo me lo he pasado muy bien. Así que perdona si hemos tenido algún fallo, pero al ser el primer programa de la temporada estamos todavía un poco ahí. Estamos ahí con la realización técnica. Anquilosado. Ahí está. Pero bueno. Yo creo que lo hemos pasado bien. Muchísimas gracias a las casi 600 personas que hemos tenido en algunos picos de directo y ahora a las 300 y pico que estamos ahora mismo. Y nada. Había ganas de domingo, Juanma, de verte. Había ganas. Pero que vamos, que está quedando un 2023 muy bueno en cuanto a juegos, sí. Tío. Que hay, que se, ahí está Street Fighter 6, Resident Evil 4, Diablo 4, Final Fantasy 16, Starfield, Zelda 2. O sea, ¿tú crees que uno de los mejores años de la historia del videojuego? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí. Están siendo una cantidad de juegos muy, muy buenos, tío. Tú lo piensas, tío, los GOTY, tío, lo tienen complicado. Tiene un Spider-Man 2 a la vuelta de la esquina que puede estar muy bien. Un Forza Motorsport que puede ser un mejor juego de coche de la generación, sino el mejor. Tienes Starfield, tienes Final Fantasy 16. Tienes el Zelda, tienes el Diablo, tienes el Resident Evil 4 Remake, tienes el Armored Core Face of Rubicon, buenísimo. Tienes el Dead Space Remake. Y podemos seguir, ¿eh?
podríamos seguir. Tienes un Super Mario Bros. Ya mismo a la vuelta de la esquina. Tienes un Alan Wake. Tienes luego Souls-like de calidad como Lies of P, que salió, que ya está, ¿no? Que ha salido hace poco. O el The Lords of Fallen. Y podíamos seguir, y podíamos seguir, y podíamos seguir, y podíamos seguir, tío. Así que, madre mía, tío. Locura, tío. Locura. Pues Juanma, que empieces muy bien mañana tus clases y tus cositas y a tope, nada, tío. Igualmente, vosotros. Y nos vemos el próximo dominguito, tío. Un abrazo, venga, Jota. Un besito. Hasta luego. Buenas noches, Jota. Buenas noches. Bueno, pues hasta aquí el primer especial del primer programa de Game 360, cuarta temporada. Y muchísimas gracias, de verdad, por esta acogida. Buenísimos números para este primer programa. Un placer volver, cuarto año ya. Y de verdad, muchísimas gracias. No puedo deciros más de que siempre vamos a más, cada año vamos a más. Y es gracias a vosotros. Hoy tengo aquí la camiseta de otro canal, de Novo Loco, de un compañero que me la ha mandado, grande. Bueno, que empezó a hacer stream a raíz, creo yo, de verme un poco, ¿no? Así que, de verdad, todo un orgullo y satisfacción ser inspiración de otros compañeros que también tienen grandísimos canales, como el Combi Novo Loco, que os recomiendo, ¿vale? Y ya os digo, de corazón, ¿eh? Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el cariño. Disfrutad de los videojuegos. Esto ha sido nuestro pequeño análisis, nuestra pequeña opinión de los juegos que hemos jugado este verano. Como siempre digo y recalco siempre, el videojuego es arte, el arte es personal, te toca a ti, y eres tú quien tiene que tener pensamiento crítico, quien tienes que decidir si estás de acuerdo con lo que digo o no, porque lo importante es lo que tú opines, lo que tú sientas y lo que a ti te guste, no lo que yo diga o lo que diga la prensa. Pero obviamente, bueno, a muchos gustan mis opiniones, coincidís conmigo y bueno, pues, para eso estamos aquí. Pero que no os quite la ilusión por probar las cosas. Siempre hay que disfrutar las cosas y tener personalidad y pensamiento crítico. Algo que por desgracia se pierde y vamos todos como borregos con las notas de Metacritic, con las notas de la prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo y nos vemos aquí mañana a las 10 en la plataforma morada. Os quiero un abrazo también a todos los de iVoox por esta temporada nueva y por supuesto a todos los que nos seguís en Arlan 360 Live en YouTube, en el canal secundario. Muchísimas gracias por estar ahí. Os quiero. Hasta mañana. Adiós.